Buenas noches, bienvenidos al live del día de hoy. Estamos 30 de marzo del 2024. Mi nombre es Edgar e iniciamos en 18 minutos aproximadamente. 19. Bienvenidos todos. Saludos a Kevin Rodríguez, que fue el primero en comentar. Saludos, Kevin. Alfarius, que por supuesto está siempre ahí presente. Alberto Berch, bienvenido. Pablo Isaac Jiménez. Rodrigo Lemus, por supuesto que sí, amigo Rodrigo. Joan Andrés Cardona, bienvenido también. Ricardo López, Secretus, Lili. Dice, yo no me he leído los libros y me gustó la serie de Netflix, pero he escuchado los resúmenes de este canal y creo que Netflix se quedó corto. Sí, hay las opiniones están muy muy divididas entre las dos versiones. Si yo me tendría que quedar con una de las dos, me quedaría con la versión china, pero para atraer nuevos... para que conozcan esta trilogía, bueno, está bien la de Netflix. Saludos Sebastián. Saludos Fabián. Denis Vargas, por supuesto. Serafín Zárate. Shadow547. Cristian Mateo. Rammstein. Saludos a todos. Iniciamos en 17 minutos aprox. Adrián dice, uff, se viene la ceremonia del té verde. Me gusta tu teoría, dice Rodrigo. Hola a todos, Edgardo, igualmente, hola a ti también. Johnny Netflix tengo, dice Jairo, pero sí cumplió sus expectativas. Sí, sí, para varias personas lo hizo y en la encuesta, además de 150 creo, la mayoría estaba contenta con la versión de Netflix, lo cual está bien porque sí estuvo interesante, le dieron un giro a la trama. Los que hemos leído los libros, sí tenemos como una espina, ya que nos quedamos con los fuertes cambios que hizo Netflix, no fueron cambios superficiales, fueron cambios bastante fuertes, drásticos, pero como lo dije al principio, sirvió bastante para llamar la atención de la gente. Y ahora, gracias a esta versión de Netflix, más personas en el mundo conocen a Xu Xin Liu, el autor de esta trilogía de libros que está muy muy buena. Hola Verónica, ¿cómo estás? Ya empezó, todavía no, Napoleón, aún no. Iniciamos en 15 minutos. Hola Milagros, ¿cómo estás? Soy el prohibido. Ya sabemos de qué se va a tratar la historia de hoy por Netflix. Ya hemos tratado lo que Netflix hizo. Oh, pero... Bueno, vamos a ver la continuación, algo de ahí. Y también qué estaba pasando después de que Trisolaris fue destruido. Hola Shadow547. Sergio Chaparro, saludos hasta Colombia, amigo. Así es, Rodrigo. Mi nombre es Edgar. Saludos, Eric. N. Mark. Este live es
Nosotros estamos analizando, resumiendo bastante, los libros de esta trilogía que inicia con el problema de los tres cuerpos, que por cierto Netflix estrenó hace una semana y algo. La versión china ya salió hace un año, así que puedes verte las dos. De todas formas, no debes perderte esta serie. Y si puedes leer el libro, genialísimo, porque está muy muy bueno. La serie se ve buena, dice. Así es. Saludos, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Saludos. Igualmente, Verónica. Saludos hasta Colombia. Ah, soy John, dice. Soy John. Usando el correo de mi esposa. Ajá. Saludos, John, entonces. Fox Minecraft. Saludos también. Stream Shameimaru, infaltable mi amigo, Stream Shameimaru. Gloria a la Alianza Galáctica de la Humanidad. Gloria a la humanidad, amigo. Saludos a Fernando hasta Santiago de Chile. Iniciamos en 12 minutos aproximadamente. Quedo hablando y el micrófono se había desconectado. Pero en fin. Rodrigo dice, me salen tantos videos tuyos de los desastres que les pasan a los trisolarianos que estoy empezando a sentir lástima y empatía con ellos. Suele pasar, amigo. Sí, la gente empezó a sentir lástima. Uber Nash Music. Este live tratará de la continuación de los libros. ¡Exacto! Ya hay una serie de lives que estamos haciendo cada semana y si te perdiste alguno, te pido que puedas oírlos y están muy interesantes, muy interesantes. Salúdame, dice Elberat. Saludo también Maite Obando. Iniciamos en 10 minutos aproximadamente. Maite dice, ¿y si llegan los extraterrestres en el libro? Sí, sí, definitivamente. Y la primera llegada, el primer enfrentamiento es uff. Leyendo y cuando en el video que puse, le puse de nombre, creo que es la novena parte del Bosque Oscuro. Se llama La Llegada. Cuando se enfrentan con la tropa, con el ejército, con la flota de fuerzas cósmicas humanas de la Tierra, obviamente. Y Trisolaris se enfrenta con ellos. Es algo desastroso, es algo épico en realidad. Más bien pesadillas porque eso es horror cósmico. Dale que sí. Lo bueno de Netflix es que humanizó más a los personajes, aunque estando en una serie de horror cósmico, ese detalle no es malo. Sí, es importante conocer a los personajes, sea en el libro o sea en las series. Es muy interesante cuando un personaje evoluciona. Es muy interesante. Iniciamos el live o la narración en 9 minutos aproximadamente.
momento, perdón, dice Alfarius. Claro que sí, te esperamos, amigo. Esdrim dice, la Alianza Galáctica de la Humanidad es una facción de la serie Suisei no Gargantía. Así. Añañay, dice, con ánimo, sin ofender. Buenas, buenas, Maxi. Starling José dice, hola, a mí me gustó mucho la serie, aunque tiene diferencias con los libros, sí, bastantes. Es como ver el problema de los tres cuerpos, pero la otra realidad alternativa, dos por uno. ¡Qué ofertón! Sí, prácticamente son los tres libros en... Bueno, adelanto partes de los tres libros en la serie. Y me gustó bastante la escena cuando los sofones cubren el planeta. Y no solamente... Y una de las diferencias es que cuando los sofones les dicen a todos los humanos, bueno, en la versión china, solamente es en la reunión donde están reunidos los militares, liderados por el general Chang Weizi. Solamente los que están en el edificio ven todos en sus retinas, no son más que insectos. Pero en la versión de Netflix, en todas las pantallas del planeta, lo hizo como, uff, está buena la idea. Y no solamente eso, sino que reveló a todo el mundo, cubriendo todo el planeta con un reflejo causado pues por los sofones que se estaban desplegando a tres dimensiones. Entonces esas escenas me gustaron bastante. Pero faltó mucho el tema de las visitas al juego. Habían más detalles. Por ejemplo, habían más detalles y explicaciones que se dan... Me gustó mucho en la serie china la explicación de la hipótesis del tirador y el granjero. En cambio, aquí hubo menos datos científicos. Como para que muchas personas lo dijeran más rápido, supongo. Y funcionó porque bastantes personas están hablando de esto hasta hoy. Y eso es bueno. Y esperemos, pues, si quisiera ver la adaptación del Bosque Oscuro cuando se realiza la batalla del juicio final. Rodrigo Lemus, yo igual considero la serie de Netflix como un universo paralelo. Sí, está interesante, tenemos que apreciar lo bueno. Y esperemos que puedan hacer la continuación. Espero que puedan hacer la continuación porque les cuento que oí por ahí que la versión china se confirmó el Bosque Oscuro. Por eso estoy muy contento. Napoleón, entonces se puso interesante. Así es, iniciamos en 6 minutos aproximadamente. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Te agradezco mucho tus palabras. Dice Maxi, por fin llegué, genial, la de Netflix no me gustó, pero prefiero la china. Sí hay preferencias, se respeta cada una de sus preferencias, pero sí hay que considerarlo, como dice, universos paralelos. Me gustó las escenas de Netflix, pusieron buenos efectos, las visitas al juego fueron más realistas, pero faltaron obviamente. Luoji ni es chino ni blanco, sí, Sephiroth, hicieron cambios fuertes. Salúdame, papi, dice Willy Alvear. Saludos, Willy Alvear, ¿cómo estás? Elvera 15. ¿Qué dice, niño? Me gustó la adaptación. Espero que sigan poniendo buenas rolas. Sí, verdad que sí. La primera batalla contra Trisolaris fue un evento triste para nosotros. Sí, fue terrible. Les invito a que puedan ver esa parte si es que no lo han visto. Aunque el orden es donde se aprecia la verdadera historia, pero está en el capítulo que dice La Llegada. Creo que es el capítulo 9 o el capítulo 7. Javier Llanos, buenas noches, ya me perdí en tus narraciones de los tres cuerpos, Life, pensé que ya acabaste. No, todavía continuamos. La Flama de la Ciencia, muchas gracias, amigo, por tu donación, muchísimas gracias. Dice, le agradezco por los directos, gracias a ti. Por los directos, leyendo los libros, que resalto acá que no es literalmente los libros, los resumo, mayormente los transcribo, ok, para hacerlo más corto, pero muchísimas gracias, La Flama de la Ciencia. Desde que vi el resumen me quedé enganchado al universo del problema de los tres cuerpos. Mañana me llega la colección completa, ¿las compraste? Genial, hay que apoyar al autor, chicos.
Y obviamente hay que apoyarlos si tienen el tiempo y la disponibilidad, mejor dicho, de ver la versión de Netflix. Eso obviamente va a ayudar también al autor, porque están pagando derechos, obviamente. Y sobre todo ver también la versión china, que está gratuita en Viki. Está en YouTube gratuita, los 30 capítulos, y está también en Viki, YouTube y Viki, cualquiera de los dos. Pero lamentablemente en YouTube tienes que subtitularlas manualmente al español. La mejor traducción está en Viki, son 30 capítulos. Se hacen a veces un poco pesados, pero el punto es que estés atento a las referencias y a cada conversación, porque si no estás atento a las conversaciones, atento o atenta a las conversaciones, se te va a hacer confuso. Por ejemplo, cuando Dingy está conversando con Wang, mostrándole el problema de los experimentos en los aceleradores de partículas, es muy confuso. Y yo repetí esa parte muchas veces para poder entenderlo, y por eso lo plasmé el resumen en el video de la versión china. Y fue interesante en realidad, cuando uno lo comprende es genial. Muchas gracias, La Flama de la Ciencia, te agradezco muchísimo, amigo. Mauro, me encantó de Netflix, pero vi muy raro que le dieran forma física a la voz del juego. Sí, a mí también se me hizo como un poco extraño que Tomoko apareciera en la versión de Netflix. Prácticamente es Tomoko. Yo creo que todos ustedes me dan la razón. Esa mujer samurái que aparece en la versión de Netflix es Tomoko. Y en sus planes está que ella llegue a la Tierra y ella ponga orden cuando todo sea un desastre, cuando a los humanos los echen a Australia, cuando Tomoko hace su carnicería, va a ser ella. Obviamente es Tomoko, obviamente. Es la que sirve el té también a Shen y a Luo Ji. En este caso a César Durán. Así es, Mauro. Saludos desde Perú, soy tu fan, Amix. Saludos, Roy, también soy de Perú, amigo. Por otra parte, me gustan mucho estos directos. Ahora le hago bromas a mis amigos diciéndole que estoy en un club de lectura. Y es la verdad, estamos leyendo, es un club de lectura. Tenemos que aprender esta serie genial. Buen dato. Por fin llegué a un live, gracias por hacer todo este trabajo, muchas gracias. Gracias a ti, Dav, muchas gracias. Iniciamos en 2 minutos aproximadamente. Gracias, Rodrigo Lemus. Crack, saludos, dice Crack05. Saludos, amigo. Teorizar sobre el libro es lo mejor. Sí, es interesantísimo. Creo que compartimos todos nosotros ese interés, que es muy, muy, muy... un interés interesante, valga la redundancia. Y creer por la primera vez que miré el problema de los tres cuerpos, ahora estoy a cada uno de tus videos y ya me suscribí. Gracias, Willy Alvear. Gracias, amigo. Yo soy Alfarius. Yo también considero como un club... Exacto, pertenecemos a un club, amigos. Carlos Imbaqueva. Ya terminé la versión de Netflix y me quedo debiendo varias cosas, pero por lo menos... Jing Chen, supongo, tuvo el remordimiento y el dolor cuando Will se sacrificó. Ah, exacto. En el libro pareciera que no le importaba, pero sí mostraba cierto dolor por Jun Tianmin. En la serie de Netflix lo plasmaron con más dolor, tienes razón. Lo mostraron como que, está enamorado de ella y se entera de esto. En el libro, Chen se entera de que él fue el que le regaló la estrella y alcanza a detener el procedimiento de la autodesuscripción de la vida. Uy, ya falta 30 segundos. Bien, saludos, Mardek. Creo que no te saludé. Saludos. Iniciamos en 20 segundos aproximadamente. Gracias a todos y falta 15 segundos para empezar. Los espero.
Pablo, antes de empezar, agradecerte muchísimo porque me salió un aviso que has regalado a 10 usuarios la condición de miembros. Genial. Muchísimas gracias, Pablo. Te agradezco un montón. Un abrazo desde aquí hasta Trisolaris. No, hasta Trisolaris, no, hasta la cuarta dimensión. Gracias, Pablo Álvarez. Muchas gracias. Agradecer también a Exodus YT, quien es sub premium socio Drafet. Muchas gracias, Keyword, quien es suscriptor pro. Tejerom también es sub premium socio Drafet. Muchas gracias también, Yalex. Muchas gracias, SW. Dan SLA Winston, quien ya tiene bastantes meses ayudándonos, al igual que Manuel Aruquipa, Ariel Elías Godoy Vega, y soy el prohibido que está presente como siempre, amigo. Y a todos los que están presentes, que son miembros y a los que no, muchísimas gracias por el apoyo en este proyecto, el cual es un placer para su servidor. Bienvenidos oficialmente a todos los presentes también a este live, e iniciemos de una vez, porque la historia nos espera. Ok, era de la retransmisión, año 7, Tomoko. La humanidad enfrentó la extinción de una civilización y la posibilidad de que la Tierra corriera la misma suerte en cualquier momento, porque recuerdan que la señal se distribuyó a todo el universo, al menos al alcance de la señal, y en la Tierra estaban de miedo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento la vida iba a terminar tal como la conocemos. Inclusive Trisolaris fue destruido, así que toda la humanidad se preguntaba en qué momento nos toca a nosotros también. Aunque la amenaza de Trisolaris desapareció abruptamente porque ya no hay enemigos, fue reemplazada por la crueldad del universo, porque descubrieron que el universo realmente es un bosque oscuro, que hay cientos o miles, quizá millones de civilizaciones escondiéndose de otras, rogando a que no los encuentren porque una civilización más poderosa los puede encontrar y los puede considerar una amenaza en los recursos. Pero algunos dirán, hay infinitos recursos en el universo, pero tarde o temprano, más tarde que temprano, los recursos van a llegar a un tope. Esto es lo que nos da a conocer, y les recuerdo, los axiomas que explica Ye Wenye a Luo Ji en el cementerio cuando estaban en la tumba de Yang Dong. ¿Se acuerdan de los axiomas? Uno de los axiomas o verdades que no pueden cambiar, verdades del universo, es que las civilizaciones siempre quieren sobrevivir y se expanden, ¿ok? Se expanden, sobre todo se expanden. Y el segundo axioma es que la cantidad de recursos siempre es el mismo, por la cantidad de materia no cambia. Entonces, pum, algún día los recursos van a estar limitados. Aunque la amenaza de Trisolaris desapareció abruptamente, bueno, ya lo leí. A pesar de esto, no hubo una histeria generalizada como se esperaría en la Tierra. Todos lo tomaron con calma de alguna manera. El silencio predominó en todo el planeta como si todos estuvieran esperando algo sin saber qué. Durante 2 siglos, la humanidad había vivido en una sociedad democrática y próspera, confiando en que alguien siempre la protegería. Esta fe se tambaleó en el pasado, pero un milagro renovó la esperanza. Ahora, la humanidad aguarda otro milagro. De alguna manera, toda la gente en el planeta piensa que algo bueno va a pasar. De alguna manera, alguien nos va a ayudar. Alguien va a evitar que alguna civilización venga y nos encuentre. 3 días después de presenciar la destrucción de Trisolaris, Tomoko invitó a Shen y a Luo Ji a tomar el té. Entonces, Luo Ji y Shen se iban a juntar con Tomoko a tomar el té. Resulta, y aquí lo dije mal el programa pasado porque yo había entendido que Tomoko también salió volando del planeta, pero no, Tomoko se había quedado porque físicamente Tomoko no es un trisolariano, simplemente es una máquina que los trisolarianos habían puesto allí para representar a su nación en el planeta, ¿ok? Entonces Tomoko estaba allí, le invitó a tomar té a Shen y a Luo Ji, y ellos por supuesto que fueron. Les dijo que no quería nada en especial, sino tan solo hablar de los viejos tiempos con viejos amigos que hacía tiempo que no veía. La ONU y la coalición flota se enteraron de esto, o sea, el gobierno mundial se enteró que Tomoko va a tomar un té con los antiguos portadores de la espada. La ONU y la coalición estaban pues muy interesados en el encuentro. La sociedad se sentía expectante, todo el mundo se sentía como atento. ¿Qué es lo que van a conversar? ¿Por qué los ha invitado a tomar el té? Algo van a quizá decir que es interesante o importante para la sobrevivencia de la Tierra. Los líderes querían que los antiguos portadores de la espada recopilaran información para tranquilizar a la población.
Los líderes le decían, ¿se entiende esto, verdad? Le decían a Luo Yi y a Shen, ¿saben qué? Digan lo que digan, tenemos que dar paz a la población porque en todo el planeta está habiendo desorden, está habiendo anarquía, tenemos que hacer algo. Conscientes de lo frágil que era la humanidad ante cualquier amenaza, y es cierto, en una reunión de emergencia del Consejo de Defensa Planetaria se sugirió incluso la posibilidad de inventar información que Shen y Luo Ji no obtuvieran respuestas del androide, en caso de que no obtuvieran respuestas. Entonces, si Tomoko por alguna razón no les dice nada, los líderes les dijo, no importa, inventen que les han dicho algo tranquilizador porque el mundo se está saliendo de control. Desde la era de la retransmisión universal, la retransmisión universal, pasaron 6 años. Tomoko se había retirado de la vida pública y solo aparecía ocasionalmente como un medio de comunicación de Trisolaris, manteniéndose en una elegante residencia suspendida en un árbol, probablemente en modo de suspensión la mayor parte del tiempo. Para los que no vieron esa parte, ¿por qué dicen un árbol? Porque las ciudades en ese entonces eran gigantescas. Los edificios eran como árboles gigantes y que se desplegaban más casas y viviendas a través de sus hojas. Entonces, en una de estas estaba Tomoko, manteniéndose en una elegante residencia en un árbol. Bueno, estaba en el árbol. Chen se encontró con Luo Ji en la rama que llevaba a la mansión de Tomoko. A lo largo de la gran migración, Luo Ji había estado con la resistencia, siendo un centro espiritual para los combatientes, aunque no participara directamente en las operaciones. Luo Ji era alguien que inspiraba a la fuerza resiste a la resistencia, a los que estaban a favor, obviamente, de la humanidad. Era su modelo, era un hombre que había luchado contra los trisolarianos y había logrado detenerlos por mucho tiempo. Creo que casi 60 años, 50 años, ¿verdad? A pesar de los intentos de la Fuerza de Seguridad Terrícola y las gotas por encontrarlo, Luo Ji pudo evadirlos, pudo salvarse de ellos. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo se salvó Luo Ji de la gota? O mejor dicho, pues claro, de la gota. Y de los sofones, ¿cómo se pudo esconder? Lo vamos a ver en unos minutos. Incluso burlando a los sofones. Aunque su apariencia seguía siendo erguida y fría, su cabello y barba mostraban más canas en la brisa. Sin embargo, un gesto cálido en su sonrisa recordó a Shen y a Fries, ambos portando una fuerza significativa de la era común, transmitiendo la sensación de apoyo en aquel tiempo extraño. Al ver a Luo Ji, Shen tenía recuerdos de su amigo Fries, el aborigen de Australia, y miraba a estos dos hombres con cariño y con respeto, sobre todo con admiración. Shen era alguien que se apoyaba mucho en ellos. Incluso Wade. ¿Se acuerdan de Wade? El que apareció en la serie de Netflix. Wade es el líder de todos en la versión de Netflix. Es el líder de She. Es el líder del proyecto Escalera. Es el que encabeza el proyecto Vallado. Aquí Wade sigue vivo. Que es un hombre cruel, fue un hombre cruel en la era común, porque inclusive intentó matar a Shen, como recuerdo. También les recuerdo que cuando Wade intentó disparar a Shen, su pistola se atascó y lamentablemente hizo que perdiera la mano. Lo recuerdan, ¿cierto? Ok, entonces ella se sentía rara, dice Shen, porque inclusive tenía admiración por Wade. Se preguntaba por qué, qué extraño. Tomoko lo recibió en su casa con un kimono espléndido y flores en el cabello, lejos de su aspecto de ninja camuflado. Ahora lucía como una mujer serena y elegante. Les ofreció disculpas por no visitar su morada y los condujo a través de un bosque de bambú hasta un salón donde preparó la ceremonia del té. Mientras el tiempo transcurría pausadamente, Shen contemplaba los movimientos sutiles del androide, recordando los intentos pasados de exterminio por parte de Trisolaris. Estaba recordando cuando se puso enfrente de toda la gente que estaba suplicando por comida y de repente Tomoko saltó y los cortó a 3 personas enfrente de todos, empezando con su espada, obviamente, empezando del hombro derecho hasta la parte de la cintura, el lado izquierdo, y era el modo más sangriento de hacerlo, más cruel, más terrible. Ok. Y todo eso recordaba Shen y decía, ¿cómo es posible que ahora nos invite a tomar el té? Tomoko presenció su hogar, se convertía en un... Perdón. Tomoko presenció cómo su hogar se convertía en un mar de llamas después de un viaje de 3 siglos. O sea, vio cómo Trisolaris se convirtió en nada. Estalló. Se hizo pedazos. Enterada de la destrucción de Trisolaris 4 años antes.
Días antes del evento, dio un discurso breve y neutral sobre la catástrofe, sin juzgar la causa. Muchas gracias, José Luis, por tu donación. Muchísimas gracias. Por fin llegué aún en vivo, casi a tiempo, dice. Exacto, José Luis. Muchas gracias por tu apoyo, amigo mío. Te mando un abrazote, amigo. Hasta la cuarta dimensión, hasta Trisolaris. La retransmisión de ondas gravitatorias por parte de las naves humanas. Muchos especularon que los seres que controlaban al androide desde 4 años luz habían perecido. Mucha gente en la Tierra decía, ¿quién controla a Tomoko? Unos decían que quizá es autónomo, es una inteligencia artificial que se controla a sí misma. Otros decían, no, hay trisolarianos que sobrevivieron y los están controlando desde lejos. Esa era la realidad. Mientras que sus actuales amos podrían estar en naves de la flota trisolariana. Durante el discurso, Tomoko mantuvo un tono de expresión tranquilo, reflejando la dignidad y nobleza de quienes la controlaban, despertando la admiración por una civilización que enfrentó la pérdida de su hogar con una serenidad envidiable para la humanidad. A pesar de que perdieron su planeta, Tomoko estaba serena. Durante la catástrofe que llevó a la destrucción de Trisolaris, la civilización se encontraba en una era estable. Y aquí, empezamos, ojo, aquí empezamos a conocer detalles de cómo es que estalló su planeta. ¿Cómo destruyeron el planeta de Trisolaris? Primero, en el momento que alguien disparó esta bala indescriptible potencia, el planeta Trisolaris se encontraba en una era estable. Estaba orbitando uno de los tres soles de su sistema a una distancia de aproximadamente 0.6 unidades astronómicas. ¿Se acuerdan cuánto es una unidad astronómica? Es la distancia entre la Tierra y el Sol. El impacto clave fue el fotoide, que golpeó la estrella, creando un agujero que perforó tanto en la fotósfera como la zona de convección de aquella estrella o de aquel Sol. Este agujero tenía un diámetro de aproximadamente lo que equivaldría a 4 veces el tamaño de la Tierra, una detrás de otra. Fue un misil 4 veces del tamaño de la Tierra. Bueno, uno tras de otro, pero prácticamente el tamaño de la Tierra. ¿Quién puede disparar un arma que de este colosal tamaño? El punto donde el fotoide impactó la estrella fue estratégicamente ubicado a lo largo de la línea de la estrella. Cortaba el plano elíptico de Trisolaris. Desde la superficie del planeta, este impacto se vio como un punto extremadamente brillante en la superficie del Sol, comparable a un horno con la puerta abierta, o sea, el agujero que había causado esta bala interestelar había creado una puerta que era como abrir un horno. La potente radiación generada por el núcleo solar salió disparada a través de ese agujero, atravesando la zona de convección, la fotósfera y la cromósfera, y golpeando directamente al planeta. ¿Ok? Entonces fue terrible el impacto. Ese impacto devastador redujo a cenizas las formas de vida ubicadas en el hemisferio expuesto a la radiación en cuestión de segundos. ¿Vieron la película Presagio? En la escena final, cuando el sol golpea la Tierra cuando golpea el calor a la Tierra. Entonces, esto estaba ocurriendo en ese momento. El hemisferio que estaba expuesto a este sol estaba siendo destruido. Además, del agujero emergió material del núcleo del sol, formando una lengua de fuego de 50.000 kilómetros de longitud. Este material expulsado tenía una temperatura de decenas de millones de grados. Aunque parte de este material regresó a la superficie del Sol debido a la gravedad, el resto alcanzó la velocidad de escape. O sea, ya no, la velocidad de escape es que ya no la materia, los fragmentos que salen del planeta o del Sol, ya no regresan a este Sol o a este planeta. Esa es la velocidad de escape. En este caso hay muchos fragmentos que escaparon de la velocidad de escape y se disparó directamente hacia el exterior. Desde la perspectiva de Trisolaris, este evento pareció como si un brillante árbol de fuego hubiera crecido en la superficie del Sol, marcando el dramático final de aquella civilización. Después de unas 4 horas, el material solar expulsado alcanzó una distancia de 0.6 unidades astronómicas y la punta del árbol incandescente cruzó la órbita de Trisolaris. 2 horas más tarde, el planeta en órbita llegó a la parte superior del árbol de fuego, atravesando el material solar expulsado durante unos 30 minutos. Durante ese tiempo, Trisolaris se desplazó
por el interior del Sol, manteniendo una temperatura elevadísima de decenas de miles de grados incluso después del viaje por el espacio. Cuando Trisolaris emergió del árbol de fuego, brillaba con una débil luz roja, con toda su superficie convertida en lava y un océano de magma cubriendo todo el planeta. Una larga estela blanca detrás del planeta, resultado del vapor de los océanos en ebullición, se disipó con el viento solar, dejando al planeta con una apariencia similar a la de un cometa con una cola larga. Así era como se destruyó Trisolaris. ¿Cómo? ¿Qué más pasó? La vida en Trisolaris fue borrada en ese momento completamente, pero este evento era solo el preludio de una catástrofe mayor. El material solar expulsado arrastró al planeta reduciendo su velocidad y haciendo que su órbita descendiera hacia la estrella. Estaba siendo atraída a la estrella. El árbol de fuego actuó como una garra del sol, atrayendo al planeta Trisolaris hacia abajo con cada revolución. Tras 10 revoluciones, Trisolaris se precipitaría en el sol, poniendo fin al juego cósmico de los tres soles. Sin embargo, el sol no viviría lo suficiente para disfrutar de esa victoria. La erupción solar provocó una disminución temporal en la fusión del núcleo del Sol, reduciendo su presión interna y llevándolo al borde de la extinción. Mientras el Sol se apagaba y se volvía a un contorno borroso, el árbol de fuego gigante que crecía en su superficie parecía más imponente y brillante, destacando como una herida en la negra piel del universo. La disminución de la fusión del núcleo significó que la radiación interna ya no ejercía suficiente presión sobre la corteza solar, lo que llevó al Sol a colapsar. Explotó. La corteza tenue cayó hacia el núcleo y desencadenó una última explosión, visible desde la Tierra 3 días antes del evento. En ese momento pudieron notar desde la Tierra cómo es que el Sol, uno de los tres soles de Trisolaris, estalló por un disparo de una munición, una bala del tamaño de la Tierra. ¿Quién podría tener esto? Esta explosión solar destruyó por completo el sistema planetario, vaporizando la mayoría de las naves. Ok, y aquí vemos qué pasó con las naves que estaban empezando a escapar de Trisolaris, porque se estaban preparando para huir del planeta. Sin embargo, su población era muy amplia, pero no todos iban a escapar. ¿Por qué? Porque justamente aquí veamos. Esta explosión solar destruyó por completo el sistema planetario, vaporizando la mayoría de las naves y hábitats espaciales que intentaron escapar. Solo unas pocas naves tuvieron la suerte al estar detrás de los otros dos soles, que actuaron como escudos protectores. Al final, los dos soles restantes formaron un sistema estable, pero sin la posibilidad de que ninguna forma de vida pudiera presenciar salidas opuestas del Sol. Las cenizas de la estrella destruida y de Trisolaris pulverizado se convirtieron en dos enormes discos de acreción, tal como está en la imagen, ahí más o menos se ve. Estos discos de acreción estaban formados por el Sol que había estallado alrededor de los dos soles, creando una imagen desoladora de dos cementerios grises en el espacio. La Tierra, Trisolaris había sido destruido y devorado por el Sol. A la vez, al haber recibido un impacto tan poderoso de alguien, también estalló. Y en el sistema solar, donde habían tres soles, ahora solamente quedaban dos soles. Lamentablemente, ya no había ni un planeta que pueda ver ese amanecer. Porque recuerdan que los trisolarianos descubrieron que habían 12 planetas en su sistema solar inicialmente, pero a través de millones de años, uno a uno, iban siendo devorados por estos soles. Solamente quedaban ellos, y ahora ninguno. ¿Cuántos lograron escapar?, preguntó Shen, porque están hablando con Tomoko. Ok, Tomoko responderá, vamos a verlo. ¿Cuántos lograron escapar?, preguntó Shen con un hilo de voz, como con timidez, contando las flotas que ya estaban lejos de Trisolaris. No más de una milésima parte de la población total, le respondió Tomoko. ¿Cuánto es una milésima parte de la población total? Por ejemplo, en la Tierra, en nuestro planeta, tenemos 8 mil millones de personas aproximadamente en estas fechas o en este año. Y de las 8 mil millones de personas, que solo se salven 8 millones. En mi país, en Perú, por ejemplo, creo que la población está por los 30 millones o 32 millones. Imagínense que se salve solamente una milésima parte.
Igual la población de México me parece que es 120 millones de habitantes más o menos. Entonces, se salvarían solamente, si no me equivoco, 125 mil personas. De toda la población, de todo el país de México, se salvarían solo 125 mil personas. Una población mínima. Y de esto estaba muy triste Tomoko, porque no más, solo una milésima parte de toda la población de su planeta se pudo salvar. Tomoko respondió con una voz más baja todavía que la que preguntó Shen. Estaba concentrada en una ceremonia de... Ah, por supuesto, estaba más concentrada en la ceremonia del té y no levantó la cabeza. En El Salvador somos somos poco más de 6 millones, dice. Cierto, cierto. No, no es el 1%, creo que es el 0.1%, porque es una milésima parte. Así es. Shen, sin saber... Perdón, Shen sin saber qué decir recurrió a las preguntas que sus superiores le habían pedido, porque sus superiores le dijo a Shen, tienes que preguntar estas cosas a Tomoko, tienes que decirle qué podemos hacer, y te doy esta lista de preguntas. A Luo Ji, sin embargo, no le daban preguntas porque Luo Ji era serio, no respondía y no sabían si iba a tomar las recomendaciones o no. La conversación posterior pasaría a ser conocida como la conversación de la ceremonia del té, y sería decisiva para el transcurso de la historia. ¿Cuánto tiempo nos queda? Preguntó Shen. No lo sabemos. El ataque podría llegar en cualquier momento, respondió Tomoko. Así que el ataque a la tierra de alguna civilización no se sabe en cuánto tiempo va a llegar. No lo sabemos, dijo Tomoko. No, no sé. Aunque desde un punto de vista probabilístico, seguramente tendréis algo más. Quizá 1 o 2 siglos. Como su último experimento. Tomoko piensa que tenemos más o menos 1 o 2 siglos antes de que la Tierra sea destruida por alguna civilización superior, porque justamente estamos a 4 años luz de su planeta de Trisolaris. Tomoko miró a Luo Ji y se irguió con un gesto desprovisto de toda expresión. Pero Trisolaris se encontraba en una situación diferente del sistema solar. Para empezar, la retransmisión solo contenía las coordenadas de Trisolaris para descubrir. Justamente por eso es que no los van a destruir rápidamente, porque revelaron solo la ubicación de Trisolaris. La existencia de la Tierra, partiendo de esta base, es necesario examinar el registro de comunicaciones entre ambos mundos de hace 3 siglos. Tienen que ver qué pasó hace 3 siglos. Es algo que acabará ocurriendo, pero tendrá que pasar un tiempo, sí o sí va a ocurrir. Según Tomoko, no hay nada que nos pueda salvar. Y más importante, visto desde lejos, el sistema trisolar tiene un aspecto mucho más peligroso que el sistema solar. Así es, porque era más visible en el universo 3 estrellas rotando un planeta. Por eso consideraba que menos peligroso, aparentemente, es el sistema solar nuestro. Shen miró sorprendida a Luo Ji, buscando respuestas que él no mostraba. Solamente estaban hablando Shen y estaba hablando Tomoko. Luo Ji no decía nada. ¿Por qué? Preguntó Tomoko y respondió con determinación. Eso es algo que nunca podremos explicar. Shen continuó con sus preguntas planeadas. En los 2 ataques que hemos visto, se utilizaron fotoides que impactaron estrellas a la velocidad de la luz. Este es un método de ataque común. ¿Podría ser similar el ataque futuro al sistema solar? Y Tomoko responde, todos los ataques de Bosque Oscuro comparten 2 características. 1, son inesperados y 2, son económicos. ¿A qué se refiere? Por favor, explícame más, dice Shen. Estos ataques no forman parte de una guerra interestelar, sino que son una forma de eliminar posibles amenazas. ¿Por qué? Justamente los 2 axiomas que les estoy contando. Estos 2 axiomas son importantísimos. En este desarrollo de la historia. Por inesperados, me refiero a que el único criterio para el ataque es la exposición de la ubicación del objetivo. No se lleva a cabo ninguna forma de reconocimiento o exploración previa. ¿Qué quiere decir? Que las civilizaciones que están esperando encontrar a otras y eliminarlas no se dan la molestia de investigarlos y saber si esa civilización es peligrosa o no. Basta que sepan de una civilización que existe y los destruyen. En cambio, aquí piensan que los van a venir a explorar. No, no exploran, simplemente quieren eliminar a las otras civilizaciones, tal cual un bosque oscuro. Perdón que mi silla suene.
Para una supercivilización, esta exploración resulta más costosa que simplemente atacar. Cuando digo económicos, me refiero a que el ataque utiliza el método menos costoso: usar un proyectil pequeño e insignificante para desencadenar una fuerza destructiva en el sistema solar objetivo. ¿Se acuerdan del plan de Rey Díaz, que era estallar Mercurio? Y aquí se me hizo esa referencia muy importante. Cuando Rey Díaz estaba estudiando su plan de vallado, se descubrió que él quería estallar Mercurio para que, si en caso los trisolarianos vengan, Rey Díaz diga: si quieren conquistar mi planeta, voy a destruir Mercurio, y esto va a hacer que el Sol atraiga a Mercurio y destruya a Venus. Luego, con esta fuerza, va a destruir la Tierra y luego Marte y luego los demás planetas. Los quería amenazar. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué los quería amenazar? Porque el científico que ayudaba a Rey Díaz había detectado que esto ocurría en otros sistemas solares, y justamente también se referían a ataques del bosque oscuro. Aquí se confirma, porque Tomoko está confirmando que esa es la manera en que algunas civilizaciones atacan. Su principal objetivo es, en este caso, su sol. Al destruir su sol, justamente en la órbita que está el planeta con vida, logran destruir todo el sistema. La energía del interior de las estrellas, exacto, dijo Tomoko, liberan la energía de las estrellas y se destruye el sistema solar afectado. Shen, buscando respuestas y posibles defensas, preguntó si había alguna forma de protegerse contra los ataques del bosque oscuro. Sin embargo, Tomoko explicó con paciencia que la humanidad se encuentra vulnerable. No hay manera, le dice Tomoko, y sin posibilidad de defensa efectiva. Shen quería saber si podíamos protegernos de alguna manera, pero Tomoko por poco y más y se ríe y menciona que eso es imposible. No, sí o sí van a ser destruidos. Comparó la situación con un pájaro atado en una rama, en un bosque oscuro, con un foco de luz encima, siendo vulnerable desde cualquier dirección. Dijo: La Tierra ya está expuesta, es en vano todo lo que hagan, tarde o temprano, máximo en 200 años, su planeta también va a ser destruido. A pesar de mencionar que algunas naves trisolarianas lograron sobrevivir al situarse detrás de otros dos soles, Tomoko insistió en que la humanidad no tenía posibilidad alguna de sobrevivir a un ataque de este tipo. Y encima le dice: conociendo tu tecnología, a Shen, tu tecnología humana, no van a poder sobrevivir. No van a poder hacerlo porque nosotros tenemos más tecnología y no pudimos salvar a los nuestros, a todos, ustedes menos. Sugirió la opción de intentar escapar y convertirse en refugiados entre las estrellas. Váyanse al espacio. Aunque reconocía las limitaciones de la humanidad. Ah, pero ustedes no tienen suficientes naves, lo siento. Ya parecía que se estaba burlando. En cuanto a la capacidad de la humanidad, Shen, aunque no expresó sus pensamientos en voz alta, cuestionó internamente esta opción, en base a sus propios valores, porque dijo: ¿qué le pasa? La humanidad puede hacerlo, la humanidad puede escapar. Si es que nos decidimos en hacerlo, lo podemos lograr. Tomoko finalizó la conversación pidiendo que no le hicieran más preguntas al respecto, ya que había compartido todo lo que podía y su intención inicial era simplemente invitar a sus amigos a tomar té. Le dijeron: no me preguntes más, dijo Tomoko, no me pregunten más de esas cosas, simplemente quiero estar con ustedes y ya. No quiero darles detalles de la destrucción de mi planeta o dar más datos que no sirven de nada. Después de la ceremonia del té, Luo Ji, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, mostró estar familiarizado con la ceremonia del té, o sea, ya había estado con Tomoko antes, y bebió de manera tranquila y reflexiva. Y finalmente pronunció sus primeras palabras, cuando las nubes comenzaron a adquirir tonos dorados por la puesta del sol. O sea, ya al atardecer, Luo Ji dijo: tengo algo que decir. ¿Qué habrá dicho? Luo Ji solicitó permiso para hacer una pregunta, revelando así el respeto que inspiraba entre los trisolarianos. Shen notó que Tomoko mostraba un temor reverencial hacia Luo Ji. Cuando Luo Ji habló, Tomoko, con sus gestos, le rindió como respeto y reverencia, tratándolo con un tono mucho más respetuoso a lo que trataba a Shen. Cada encuentro con Luo Ji dejaba en claro ese sentimiento, manifestándose en reverencias más profundas y una actitud más distante por parte de Tomoko. Ante la pregunta de Luo Ji, Tomoko pidió que esperara un momento. O sea, Luo Ji dijo: tengo una pregunta que hacerte. Tomoko, con respeto, lo miró
y le dijo, por favor, señor Luoyi, permítame un momento. Y guardó silencio. Ni siquiera sabía qué iba a preguntar. Entonces Tomoko guardó silencio, permaneció en silencio por algunos segundos o minutos quizá. Shen comprendió que a miles de años luz de distancia, en las naves trisolarianas, los seres que controlaban a Tomoko estaban debatiendo intensamente. Después de unos 2 minutos, la androide abrió los ojos para responder. Shen se dio cuenta que Tomoko estaba... Los que controlaban a Tomoko estaban discutiendo. ¿Qué va a preguntar? ¿Cuáles son los límites de las respuestas que podemos dar? Se estaban preparando para una pregunta de Luoyi. Imagínense el respeto que le tenía. Tomoko, mostrando respeto hacia Luoyi, le permitió hacer una pregunta con la condición de que a ella solo podrá responder. Ok, Tomoko, después de reaccionar, le dijo, señor Luoyi, pregúntame lo que quieras y solamente te voy a poder responder con sí, no o no sé. No te voy a dar más detalles. Sin embargo, antes de que Luoyi pudiera formular su pregunta, Tomoko levantó la mano para indicarle que esperara, explicando que esa era una muestra de respeto desde su mundo hacia él. ¿Qué tal respeto le tienen a Luoyi, verdad? En este caso, ¿cómo haría Netflix esta escena? César Durán con la samurái, con Tomoko. A pesar de que su respuesta podría perjudicar a los trisolarianos, Tomoko se comprometió a responder sinceramente, pero aclaró que solo podía responder una pregunta y su respuesta sería una de esas tres opciones. Sí, no o no sé. Shen observó a Luoyi con preocupación y el anciano continuó con determinación afirmando que había entendido las condiciones establecidas. Aquí mi pregunta. Si Trisolaris dio muestras de ser peligroso al ser observado a lo lejos, ¿existe alguna manera de decir al universo que una civilización es inofensiva y no constituye una amenaza para nadie y así evitar el ataque oscuro del bosque oscuro? ¿Puede la civilización terrícola retransmitir, o sea, en resumen la pregunta, ¿puede la civilización terrícola retransmitir al universo un aviso de seguridad, por llamarlo así de alguna manera? Se está refiriendo a que, así como se emite una señal para revelar la ubicación de una civilización, se puede emitir un aviso a todo el universo diciendo, ¡ojo, no somos peligrosos! Algo así. ¡Escúchenme todos! ¡No soy peligroso! A eso se refiere. Y esa es la pregunta del Luoyi. ¿Existe alguna manera de hacer eso o no? ¿Qué le dice Tomoko? Durante un largo periodo de silencio, Tomoko reflexionó profundamente, manteniendo su mirada baja. Shen percibió el paso del tiempo de manera agonizante, sintiendo que cada segundo disminuía sus esperanzas, anticipando una respuesta negativa o un no sé. Sin embargo, de manera inesperada, Tomoko levantó la mirada hacia Luoyi, con ojos brillantes, algo que nunca había hecho antes, y respondió de manera afirmativa, sí. Sí, dijo que sí. Ante esta respuesta, Shen no pudo contener su curiosidad y preguntó, ¿cómo es posible? Tomoko dejó de mirar a Luoyi, negó con la cabeza, como, no, no te voy a decir cómo, y procedió a llenar nuevamente los cuencos de té. No puedo decirles nada más, de verdad, no puedo volver a decirles nunca nada más, dijo Tomoko. Esta conversación de la ceremonia del té ofreció a la humanidad una chispa de esperanza. Toda la humanidad estaba con esperanza. Después de que se enteraron de esta conversación, hay una manera de evitar el ataque de bosque oscuro. O sea, se puede enviar una señal al universo diciendo, no somos peligrosos. Existe. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Esta chispa de esperanza, como les dije, al demostrar que era posible transmitir una advertencia de seguridad al cosmos para prevenir un ataque de bosque oscuro. O sea, los trisolarianos ya habían descubierto cómo hacerlo. Fragmento de un pasado ajeno al tiempo, el aviso de seguridad cósmico. Espérenme, por favor, 10 segundos. Creo que fue menos de 10 segundos. Tras el anuncio de la conversación entre Tomoko, Shen y Luoyi, toda la humanidad se enfocó en resolver el problema de cómo enviar un aviso de seguridad al cosmos. Se recibieron numerosas propuestas de instituciones, o sea, todas las instituciones del planeta estaban enfocados en resolver este acertijo. ¿Cómo podemos hacer que el universo sepa
que no somos peligrosos. Se recibieron numerosas propuestas de instituciones destacadas como la Academia Mundial de Ciencias y escuelas elementales. Fue un momento histórico en el que la especie humana unió sus mentes en torno a un mismo problema práctico. Todos querrían resolver este acertijo, pero ¿cómo lo podemos resolver? ¿Qué propuestas darían ustedes si ustedes fueran los encargados de estas instituciones en el planeta? ¿Qué forma hay de declarar al universo que no somos peligrosos? Mi propuesta, al menos, sin hacer spoiler, por supuesto, mi propuesta, la que se me vino a la mente mientras leía el libro, era que la única manera era apagar el sol, de alguna manera. O poner al sol una esfera de Dyson, cubriendo su, por supuesto, su brillo al universo y aprovechando su energía al máximo. Esa es mi propuesta, la que yo daría. Y ya que no brilla, aprovechar su energía y transmitirla de alguna manera al planeta. Pero esa es mi propuesta. A ver si hay alguna propuesta de ustedes, pues atentos lo vamos a ver. Vamos a estar atentos. Las propuestas se dividieron en dos categorías principales. Toda la gente, todo el planeta, se dividió en dos grupos. ¿Ok? La esfera de Dyson tardaría milenios. Tienes razón. Ahí está una gran contra mi plan. La esfera de Dyson, sí, tardaría quizá milenios. Yo adoraría un perrito, un animalito adorable, sería el rey del planeta. Puede ser, porque al comprobar que tenemos un nivel intelectual quizá algo bajo, puede ser. Yo no creo que se pueda, todos desconfían. Esa es otra realidad. ¿Quién va a creer? Si estás en un barrio peligroso, que alguien te diga: imagínate que estás en un barrio muy peligroso. ¿Cómo puedes dejar de tener miedo a todos los ladrones quizá que están en la calle? ¿De qué manera podrías hacerlo? Que uno de los ladrones te diga: pasa, no te voy a hacer nada. Pero está con sus herramientas de robo. Entonces, ¿qué manera hay? Algunos decían: oh, entiendo que tu propuesta es como tratar de parecer un niño. Puede ser. Fingir que la civilización se extinguió. Buena, vivir bajo tierra como la estaban haciendo anteriormente. Pero a pesar de eso, la civilización que va a venir a destruirnos va a ver que tenemos un sol. Y ahí es donde sustento mi teoría. ¿Se puede cubrir el sol con un sofón? Probablemente. Si ha cubierto un planeta, quizá pueda cubrir un sol. Pero quizá no pueda por la energía que desprende. No hemos llegado a ese punto. En realidad es un despropósito, dice Gilaidan. Y no llevo dinero. Si no llevo dinero, o le doy mi dinero desde un principio. A términos planetarios, ¿cómo aplicaría? ¿Dando nuestros recursos? No teniendo nada que me pueda robar. Buen punto. Justamente la esfera de Dyson indica un nivel avanzado de civilización. Apagar el sol también sería sospechoso. Debido a su intelecto, podrían sospechar, ¿cierto, Jonathan? Alejandro Martínez: yo le envío una canción de Bad Bunny, así como en mi video de la Guerra de los Mundos. Así es. Bien, en el mundo se dividieron las opiniones en dos grupos grandes. Uno eran los declaracionistas y otro eran los automutilacionistas. ¿En qué consisten sus propuestas? 1. Los declaracionistas abogaban por emitir un mensaje al universo proclamando la naturaleza pacífica de la civilización. Y era algo muy ambiguo, sin mucho sentido, porque ellos decían: en el mensaje que pongamos, enviemos al universo diciendo: somos pacíficos, algo así. Lo cual pienso yo que no serviría. Pero había muchos que lo apoyaban. ¿Okay? Sin embargo, la mayoría consideraba que esta premisa era ingenua. Opino igual. Dado el contexto cruel del universo, la clave para un aviso efectivo era que otras civilizaciones lo creyeran. ¿Okay? Por otro lado, los automutilacionistas representan la visión predominante. Proponían que el aviso de seguridad reflejara la verdad mediante acciones concretas. ¿Cómo así? Lo cual requería que la humanidad modificara fundamentalmente su forma de vida para eliminar cualquier amenaza potencial para otras civilizaciones. Esto implicaba abandonar tecnologías avanzadas y adoptar un estilo de vida más simple, quizá basado en la agricultura o en tecnologías del siglo XIX. Resulta que los automutilacionistas querían que vivamos como en el siglo XIX, inclusive sin electricidad. Solo así podríamos escondernos de un ataque de bosque oscuro. Solamente eso.
Algunas propuestas extremas del bando automutilacionista sugerían la reducción intelectual de la humanidad, justamente lo que estaban proponiendo, de que alguien propuso. Dijo, ellos decían que si es que nos hacemos más tontos, menos inteligentes, mejor dicho, nos hacemos mucho menos inteligentes, manipulando el cerebro humano genéticamente, generaremos así una civilización menos avanzada tecnológicamente. Aunque esta idea era controvertida, tenía seguidores a pesar de eso, que argumentaban que el aviso de seguridad consistía en mostrar públicamente la baja inteligencia de la humanidad, hacernos tontos. No sé si vieron esa película donde todo el mundo se hace tonto, solamente queda una persona inteligente en el planeta. Algo así. Tras el análisis de diversas propuestas para el aviso de seguridad, surgió la idea de un sistema de autodisuasión. Esa fue otra idea. Una vez activado, destruiría el mundo humano en respuesta a cualquier comportamiento considerado amenaza para otras civilizaciones. O sea, si es que la humanidad en algún momento alcanza la era espacial, nos vamos a autodestruir. Ellos querían enviar ese mensaje al universo. Esta situación desató la imaginación con planes ingeniosos, curiosos e incluso siniestros, como la de algunas sectas religiosas, pero ninguno lograba capturar la esencia del aviso de seguridad. La clave radicaba en la naturaleza imprevisible de los ataques de Bosque Oscuro. El punto era que era imprevisible, no se podía detectar cuándo podía ocurrir esto. Lo que hacía que cualquier plan de autodefensa fuera una actuación sin público. Incluso suponiendo la existencia de civilizaciones observadoras, estas serían una minoría insignificante en el vasto universo. La realidad matemática era que la mayoría de las civilizaciones ni siquiera notarían el mensaje. Era tan grande el universo que la mayoría no lo va a notar. Eso pensaban otros. Wow, Oscar dice, si querés robar mi casa, entonces primero la quemo. Idiocracia, exacto, el nombre de la peli que acaba de nombrar, solo por si alguien le dice idiocracia, gracias Alfarius. Así es. En el pasado, los científicos creían posible detectar civilizaciones lejanas mediante observaciones astronómicas, como la búsqueda de marcas espectrales, como en nuestro tiempo. Los científicos están buscando vida en otro planeta debido a... ¿cómo lo buscan? Saben que tienen vida si emiten una señal, unas... espectros radiales o algo así. O esferas de Dyson. Sin embargo, en un universo donde todas las civilizaciones se ocultaban, la falta de detección no garantizaba la ausencia de vida inteligente. Un aviso de seguridad debía ser una transmisión universal, creíble para todas las audiencias, incluso las que observaban las estrellas distantes. Esa tarea resultaba prácticamente imposible. Enviar cualquier mensaje al universo, en teoría, en resumen, era imposible. No había manera, todos han discutido por meses y no hay manera de enviar un mensaje que diga no somos peligrosos. El motivo de que Tomoko no revelara cómo emitir el aviso seguía siendo un misterio sin resolver. Nadie podía decir nada. Pensemos como insectos, dice Alfarius. Después de la retransmisión de ondas gravitatorias, la relación entre la civilización trisolariana y la humanidad se volvió cada vez más distante. La hostilidad generada por estos eventos hizo que los trisolarianos dejaran de compartir tecnología con la Tierra. Por supuesto, en esta situación ya no servía de nada, ya que ambas civilizaciones despertaron la desconfianza en la galaxia y el universo en general. A medida que la flota trisolariana se alejaba, se perdía el vínculo entre la Tierra y Trisolaris, ya se estaban desconectando. Sin embargo, el origen de todos los conflictos seguía siendo Trisolaris. Todos decían, los trisolarianos habían iniciado la invasión del sistema solar, es por su culpa que esto ha pasado. Y habían intentado un genocidio, lo cual podría llevar a la humanidad a buscar venganza en el futuro. Algunos pensaban que podía la humanidad levantarse, escapar y buscar venganza contra Trisolaris en unos años. Sin embargo, la posibilidad de emitir un aviso de seguridad cambiaría este panorama. Si es que se emite un aviso, todo cambiaría. Si el mensaje lograba convencer al universo de que la Tierra era inofensiva, también debería hacerlo hacia los trisolarianos. Esto podría satisfacer el deseo de la justicia y evitar un conflicto aún mayor en el espacio. Pasamos a la era de la retransmisión. Año 7, veamos a Tomoko. ¿Quién es Tomoko? Para los que están entrando recién al live. Lo más probable es que Tomoko sea aquella samurái que sale en el problema de los tres cuerpos de la versión de Netflix. Y es una samurái, una ninja cruel. Pero ahora que su planeta ha sido destruido, está siendo más humilde.
A pesar de la falta de avances significativos en la creación de un aviso de seguridad efectivo, el deseo persiste de tener dicho mensaje. El deseo persistente de tener dicho mensaje llevó a varios intentos y propuestas. Una ONG europea intentó utilizar una amplificación del sol para transmitir un borrador del aviso. ¿Se imaginan? Estaban construyendo una antena, una ONG, pero menos mal los detuvieron porque por poco y revelan la ubicación de la Tierra. Y bueno, el gobierno al menos los pudo detener. Por otro lado, la organización Salvadores Verdes, que era un grupo, abogaba por un retorno al estilo de vida agrario como forma de demostrar la seguridad de la humanidad al universo. Vivamos todos sin energía eléctrica, sin ningún tipo de tecnología, simplemente de manera agraria, y así no nos van a atacar, decían algunos. Un grupo de sus miembros se trasladó a Australia para establecer una sociedad agraria modélica, pero encontraron dificultades debido a la falta de herramientas tradicionales, a la limitada tierra cultivable disponible. Y aquí les cuento algo. Este grupo, Salvadores Verdes, están diciendo que van a vivir de cultivar las tierras, ¿cierto? Ok, entonces cuando fueron a Australia, porque se fueron a vivir a Australia, ya que sus tierras eran muy buenas, fértiles, empezaron a trabajar la tierra y se dieron cuenta que no podían ni trabajar una hora, o ni muy poco tiempo podían trabajar en la tierra. Y decían, ¿qué pasó? ¿Por qué nuestros antepasados podían trabajar muchísimo más que nosotros? Se dieron cuenta que no tenían las fuerzas que tienen los hombres y mujeres que trabajan actualmente en los campos. Y en esa época quisieron trabajar en los campos, pero no pudieron más. José Luis, muchísimas gracias por tu donación. Dice, ¿de qué sirve hacerse el tonto si los que atacarían no inspeccionarían cómo somos? De frente nos atacarían. Saludos de Lima. Saludos, José Luis. Exacto. Y eso justamente lo trataron anteriormente. Muchos decían, ¿de qué sirve si los que vienen a destruir los planetas ni siquiera se toman la molestia de investigarlos, de examinarlos? No se toman la molestia. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias por tu donación. Un grupo de sus miembros se trasladó a Australia para establecer... ya les conté. Bueno, el punto es que se dieron cuenta aquí que no podían trabajar en el campo, eran débiles, no tenían fuerza en sus brazos. Los alimentos que tenían era resultado de tecnología. Recuerdan que pudieron reemplazar la energía del sol y hacer crecer plantas en sus naves. Y en la Tierra pasaba lo mismo. Estas plantas eran mucho más nutritivas que las cultivadas en la Tierra. Pero al querer regresar al siglo XIX, no iba a funcionar. Además surgieron organizaciones extremas que perpetraron actos, y una palabra ahí que no puedo mencionar, como intentar reducir la inteligencia humana mediante la adicción o consumo de sustancias conocidas como supresores neuronales. Resulta que hubo un grupo secreto que con el fin de lograr que la humanidad se vuelva menos inteligente, estaban a punto de poner una sustancia especial en los conductos de agua de toda la ciudad de Nueva York. Ahí iba a empezar esto. Estos supresores neuronales iban a eliminar la inteligencia de muchas personas y las iban a volver intelectualmente un intelecto muy bajo. Creyendo que esto garantizaría la supervivencia frente a la amenaza del bosque oscuro. En este contexto de incertidumbre y desesperación, la religión volvió a ganar importancia en la vida de la sociedad, ofreciendo una vía de escape frente a las amenazas y la búsqueda de significado en un mundo lleno de peligros. El descubrimiento de la naturaleza del bosque oscuro del universo representó un desafío significativo para las principales religiones. Y ojo con esto, porque al descubrir que el universo era un bosque oscuro, la principal religión que se vio afectada fue el cristianismo. Desde la era de la crisis, el daño a la fe religiosa ya era evidente. La llegada de la civilización trisolariana planteó cuestiones difíciles para los cristianos, como la ausencia de estos seres en relatos como en el Jardín del Edén y el Génesis. Durante más de un siglo, las iglesias y los teólogos intentaron reinterpretar la Biblia y las doctrinas aceptadas para adaptarse a la nueva realidad. Sin embargo, justo cuando parecía que estaban encontrando una nueva interpretación que preservara la fe, surgió la amenaza del bosque oscuro. Este descubrimiento llevó a la gente a aceptar que había numerosas civilizaciones inteligentes en todo el universo. Quizá muchos de ellos no tenían la forma de un ser humano.
Lo que planteó desafíos aún mayores para los creyentes en la religión se tuvieron que enfrentar a la idea de que, y ojo con este punto, que muchas veces seguramente lo han escuchado, inclusive lo llegué a escuchar en el colegio de varios docentes, recuerdo. Si cada civilización, sobre todo el de filosofía, si cada civilización tendría su propia historia similar a la de Adán y Eva, entonces la población del Edén original sería la misma. Si hay un Adán y Eva en cada planeta, sí me acuerdo que eso decía. Entonces, si es que realmente existe, él no creía, me acuerdo, en la teoría creacionista. Decía que Adán y Eva estuvieron en este planeta y si en otros planetas hay vida, entonces quiere decir que cada planeta tuvo su Adán y Eva, cosas así. Durante la Gran Migración, las religiones experimentaron un resurgimiento y surgió una nueva creencia que ganó popularidad. La humanidad había estado al borde de la extinción en dos ocasiones, en los últimos 70 años, pero siempre había logrado escapar por poco. Ahora, la humanidad estaba empezando a cultivar su fe en un ser divino, en un ser superior otra vez. ¿Por qué pensaba eso? No todos. Muchos empezaron a ser creyentes nuevamente, a ser cristianos o a creer en sus dioses, los de distintas culturas. ¿Por qué? Porque vieron dos grandes milagros en los últimos 70 años que los salvaron. Uno, que a último momento Luo Ji pudo detener a los sofones, a los trisolarianos, diciéndoles que si no se detenían y si no se iban del planeta, iba a activar la disuasión del bosque oscuro. Y otro milagro es que la nave espacio azul, gravedad, que la nave gravedad emitiera la señal, la ubicación de Trisolaris al universo. Son dos milagros que ocurrieron como coincidencias. Entonces decían, esto no es una coincidencia, esto es un milagro. Hay un ser divino que protege nuestro planeta. Definitivamente decían eso, muchos de ellos. Así que los consideraban milagros. La creación de la disuasión del bosque oscuro y la activación de la retransmisión universal de ondas gravitatorias. Tenían similitudes significativas. Ambos eventos ocurrieron bajo la dirección de unos pocos individuos y dependieron de varias coincidencias improbables. Era muy improbable que gravedad tendría esa antena. Era muy improbable que Luo Ji, justo a tiempo, saque su reloj o su dispositivo para activar la señal. Pero pasó. Lo que llevó a muchos a verlos como indicativos de la existencia de una divinidad. Gracias a esto, creyeron todos que hay un ser superior. Durante la crisis, los fieles participaron en sesiones públicas de oración, y fue ese fervor lo que eventualmente llevó a lo que se percibía como una intervención divina. Claro, empezaron a creer en un ser divino. Aunque hubo debate sobre qué deidad estaba detrás de estos eventos, porque hay muchas culturas con varios dioses, la Tierra se convirtió así en una especie de catedral planetaria, un lugar de oración continua. La gente rezaba con una fe intensa para que ocurriera un acto redentor. El Vaticano lideró muchas misas en todo el mundo y la humanidad rezaba en grupos pequeños o en solitario pidiendo una pista, una guía para expresar su buena voluntad a las estrellas y para que el cosmos supiera que éramos inofensivos. Se construyó la iglesia ecuménica que orbitaba cerca de la Tierra. Era una iglesia que prácticamente era una iglesia mundial, consistente principalmente en una cruz gigante sin un edificio físico. Los dos brazos de luz que se formaban la cruz tenían 20 y 40, bueno, las medidas de una cruz que habían puesto gigantesca, ¿ok? Y mucha gente se empezó a ser fiel. La gente le rezaba, iban con velas, iban felices con fe, pidiendo a este ser superior o a este ser divino, que como los habían ayudado dos veces, querían una ayuda más, querían saber qué hacer para comunicar al universo que no somos peligrosos. Marduk dice, terrible, oremos. así es. Incluso la civilización trisolariana se convirtió en objeto de veneración por parte de los humanos. Ahora, ¿por qué? A lo largo de la historia, la percepción de los trisolarianos había cambiado considerablemente. En un principio, durante la era de la crisis, eran vistos como poderosos malvados. Claro, al principio eran los malvados, invasores. Pero también fueron divinizados por la organización terrícola trisolariana. ¿Se acuerdan de la Eto? Ellos los adoraban. Ye Wenye era una de ellos, porque Ye Wenye consideraba que los trisolarianos eran los dioses de la Tierra, que ellos iban a ayudar a la Tierra. Así es.
Con el tiempo, dejaron de ser vistos como dioses o demonios para ser considerados simplemente personas. Tras la creación de la disuasión de Bosque Oscuro, la opinión sobre Trisolaris y los Trisolarianos llegó a un punto más bajo, siendo vistos como salvajes, no civilizados que se aprovechaban de la humanidad. Sin embargo, después del fracaso de la disuasión y la activación de la retransmisión de ondas gravitatorias, especialmente después de la destrucción de Trisolaris, los Trisolarianos fueron vistos con lástima. Ya después empezaron a verlos, y aquí está pasando meses, ¿ok? No pasó esto en un día, pasó en meses, probablemente en un par de años máximo, ¿ok? La gente empezó a tenerles lástima. Como pobrecitos, ya no tienen planeta, y de los miles de millones que eran, ahora solo quedan 100.000 en su nave, o en sus naves, no hay más. Ellos se van a extinguir pronto, quizá. La noticia sobre el aviso de seguridad generó una reacción inicial unánime en los humanos, quienes exigieron a Tomoko que compartiera la forma de retransmitirlo, temiendo que su reticencia llevara a un acto de destrucción del mundo. La gente empezó a presionar a Tomoko, diciéndole: Tomoko, tienes que ayudarnos, tienes que decirnos cómo retransmitir al mundo, al universo, que no somos peligrosos. Al principio le exigían, lo criticaban en las noticias, en las pantallas, en los dispositivos, en las redes, me imagino, no lo sé. Por todos lados criticaban a Tomoko, pero sin embargo, pronto se percataron de lo inútil que eran las críticas frente a una civilización tecnológicamente superior y distante en el espacio interestelar. Cambiaron su enfoque hacia ruegos amables. Después de que no hacía caso Tomoko, todos empezaron a rogarle: por favor, dinos. Y en las noticias: Tomoko, te rogamos que puedas decirnos cómo evitar el ataque de Bosque Oscuro. Esto debido a su conocimiento del aviso que tenía, ¿verdad? Las súplicas a Tomoko se convirtieron luego de un tiempo en plegarias. Oh, Tomoko, por favor, salva ahora para la humanidad. No para todos, obvio. Ahora, para la humanidad. Tomoko era alguien a quien le hacían plegarias, le rogaban piedad. La imagen de los Trisolarianos pasó de ser invasores malévolos ahora a dioses benevolentes. ¿Qué tal la sociedad, verdad? Y esto me recuerda mucho, ahora que estamos en Semana Santa, a la historia de Moisés. ¿Se acuerdan cuando los judíos o los hebreos, después de que vieron milagros en el desierto, después de que fueron salvados de los egipcios con las plagas, que vieron milagros y todo esto, después de que vieron una nube que los acompañaba en el cielo, después de que de los cielos les dieron codornices para comer, les dieron maná, llegaron al monte de Sinaí y al instante empezaron a adorar a un becerro de oro, algo así. La humanidad en conjunto es tonta, la humanidad en conjunto. Entonces, y esto lo vemos claramente en la historia, en algunos ejemplos históricos probablemente, no lo sé, pero es un ejemplo que se me vino a la mente. Muchos fieles tenía Tomoko ahora, y no solamente tenía fieles, muchos iban bajo el árbol de su casa a rogarle piedad. Se reunían a arrodillarse alrededor de la casa de Tomoko. En su apogeo, la congregación superó en número a los peregrinos de la Meca y formó un mar de devotos implorantes. Bi Yunfeng expresó un desencanto afirmando que incluso si la salvación llegara, era otro personaje. No recuerdo si era un científico Bi Yunfeng o era un militar. Bueno, pero él dice, afirmando que incluso si la salvación llegara, carecería de significado debido a la pérdida de dignidad de la humanidad. O sea, ya estaba perdiendo su dignidad. Como ex candidato, él sí era un ex candidato portador. Ok, era un ex candidato portador de la espada. Él quería ser el portador de la espada también. Al igual que Shen. Y líder asiático del movimiento de resistencia terrícola durante la Gran Migración. Bi Yunfeng representaba a quienes buscaban investigar a fondo. Él decía, por gusto están haciendo estas oraciones. Mejor todos juntemos dinero y juntemos nuestra inteligencia para buscar para continuar buscando una solución a este problema. Debemos requerir o debemos utilizar todos nuestros medios, nuestros recursos para buscar una tecnología o para irnos del planeta de una vez o para buscar una solución a este problema. Él decía que debemos actuar ya, que lo que está haciendo la humanidad, mucha gente, es adorar a Tomoko, es en vano. Tomoko no va a decir nada. La percepción de la nave espacio azul, ya desaparecida en el espacio, porque no sabemos a dónde se fue, también cambió nuevamente en la sociedad. Esta nave que al principio los habían salvado, habían sido vistos como un ángel redentor,
Empezaron a juzgarlos, empezaron a decirles que pasó de ser una vista de un ángel, perdón, a ser considerado una nave oscura llena de demonios, culpable de crímenes imperdonables y vista como una encarnación de Satanás. Los seguidores de Tomoko suplicaron a la flota trisolariana que destruyera ambas naves para asegurar la justicia y la dignidad. En cuanto a Shen, su imagen en la conciencia colectiva también evolucionó. De ser vista como una portadora de la espada indigna, pasó a ser considerada una gran mujer. ¿Qué tal, no? Shen había asumido una carga emocional enorme. Ya me estoy trabando. Al enviar el mensaje de muerte al cosmos, lo que la llevó a ser vista como una figura maternal. Decían, es que Shen no presionó el botón de disuasión del bosque oscuro porque ella amaba a la humanidad. Ella era es una figura maternal para todos nosotros, los humanos. Y bueno, así lo tomaron. Esta percepción generó una atmósfera religiosa en torno a ella, siendo vista como la Virgen María de la nueva era. Ya la humanidad se estaba alocando aquí. Todo, no todos, obviamente. Eso está. Aquí nos está narrando qué es lo que hacían ciertos grupos de gente que pensaba que era. Que Shen era, por ejemplo, una santa, o que los trisolarianos eran dioses. No todos, ojo, eran grupos específicos. Todo esto tuvo un efecto devastador en Shen, quien perdió las ganas de vivir debido a la carga emocional y las expectativas sobre ella como símbolo de amor maternal y salvación a la humanidad. Shen ya no quería seguir viviendo porque ella sabía que por su culpa había ocurrido todo esto, o al menos había mucha gente que había sido eliminada por los trisolarianos y había muerto de hambre por su culpa, porque si hubiera apretado el botón, o al menos hubiera tenido la intención de hacerlo, no hubiera sucedido nada de esto. Si ella hubiera sido valiente, hubiera seguido la disuasión hasta ahora. Shen se encontraba en un estado de profunda reflexión sobre su existencia. Durante mucho tiempo había soportado la vida como un castigo por sus errores, pero ahora convertida en un símbolo cultural peligroso debido a su creciente culto a su persona, consideraba desaparecer en un acto de responsabilidad final. O sea, Shen se estaba animando en desaparecer, en auto desuscribirse de la vida, en auto que no puedo decir. Preparada, y aquí Shen estaba preparada para el último acto. ¿Ok? Shen sacó una cápsula letal de hibernación corta. Automorición, así es. ¿Se acuerdan que Luo Ji estuvo a punto de tomar una cápsula de hibernación corta que le llegó por error? Entonces, esto estaba pasando con Shen, pero iba a tomarse esa pastilla a propósito. Esta pastilla de hibernación corta, si se la tomaba y no tenía conectada a su cuerpo los equipos necesarios, causaba que el corazón deje de latir. ¿Se entiende, cierto? El cual, para que funcione, debía estar conectado a un equipo especial. Sin embargo, justo en ese momento recibió una llamada. Justo antes de que Shen tome la pastilla de hibernación corta, recibió la llamada de su amigo Fraser, el aborigen de Australia, que siempre lo llamaba. Era como su padre. Le decía, hija, ¿sabes qué? El sol aquí está saliendo muy hermoso. Hija, aquí la gente se está poniendo muy, muy malcriada. Aquí, y en todo momento la llamaba. Así que en ese momento, Fraser la volvió a llamar. Quien, ajeno a su decisión, habló sobre la belleza de la luna. En ese momento le dijo, mira la luna y los canguros. Oh, porque hacían videollamadas. Ok, entonces, es hermoso. Aunque la conversación fue breve, las palabras reconfortantes de Fraser la hicieron reflexionar sobre sus dos amigos verdaderos. Shen tenía dos amigos, A.A. y Fraser, y el impacto de su muerte tendría efectos tristes en ellos. La noticia de un nuevo proyecto para su empresa la hizo darse cuenta de que aún tenía dos cosas por hacer y personas que le importaban, a pesar de la tentación de la cápsula. Shen sintió que tenía que seguir adelante enfrentando el agua gélida y negra del río como una metáfora de los desafíos que le quedaban por superar. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Tomoko invitándola a tomar el té para despedirse por última vez. Otra vez Tomoko la llamó. Le dijo, ven a tomar el té. Ven con Luo Ji de nuevo. Muchas gracias, State, por la donación. Llegué tarde otra vez, dice. Espero que la estén pasando súper. Sí, puedes retroceder, mi querido amigo.
Pero muchas gracias por la donación, en serio. Muchas gracias por colaborar con este canal. Te agradezco un montón, amigo. Un abrazo, como siempre lo digo, desde aquí hasta Trisolaris o hasta la cuarta dimensión. Saludos, State. Muchísimas gracias. Shen decidió guardar la cápsula de hibernación y acudió a aquella cita. Lo que simboliza que estaba dispuesta a enfrentar los desafíos que le esperaban. Al día siguiente, Shen y Luo Ji regresaron a la casa de Tomoko, y aquí empieza lo interesante, o lo más interesante de este programa, al menos. Al día siguiente, bueno, Luo Ji y Shen fueron a la casa de Tomoko, donde se encontraron con una gran multitud reunida debajo de ellos, los adoradores de Tomoko. Tomoko había anunciado su partida del planeta. Anunció a todos que se iría de la Tierra, lo que había generado una concentración masiva de adoradores en silencio, como si estuviera esperando algo importante. Todos esperaban algo interesante antes de que se vaya, o algo que sea vital para la Tierra. Tomoko lo recibió en silencio, esta vez, y procedió con una ceremonia de té tranquila. A pesar de la presencia abrumadora de la multitud en silencio, Tomoko mantuvo su gracia y elegancia, contrarrestando la opresión del ambiente. La ceremonia transcurrió en calma y Shen y Luo Ji no percibieron el paso del tiempo mientras estaban allí. Finalmente, Tomoko ofreció a Luo Ji un cuenco de té verde con ambas manos, marcando un momento de despedida y cierre de este capítulo de sus vidas. Le dijo Tomoko a Luo Ji y a Shen: "Con este último vaso de té o cuenco de té, me despido de ustedes, me voy de su planeta". Después de la ceremonia del té, Tomoko se despidió de Shen y de Luo Ji con palabras de cuidado y esperanza. Entregó un cuenco de té a Shen, simbolizando la vastedad del universo y la posibilidad de un reencuentro en el futuro. Shen saboreó el té, sintiendo su sabor amargo como la fría luz estelar que los envolvía. Al final del té, Shen y Luo Ji se levantaron para despedirse de Tomoko por última vez. Juntos caminaron hacia la rama. Solo tomaron el té y ya se estaban yendo. Notaron que las nubes blancas generadas por la casa de Tomoko habían desaparecido por primera vez, revelando a la multitud silenciosa que esperaba debajo. Resulta que todo este tiempo Tomoko, como vivía en una parte alta de un edificio que era considerado como un árbol, ¿okay?, generaba como una nube alrededor para que no se viera bien su casa. Esto desapareció. Antes de despedirnos, dijo Tomoko, Oko, ojo, ojo, Oko, digo. Ojo, antes de despedirnos, voy a cumplir con mi última misión. Es un mensaje. Tomoko hizo una profunda reverencia a ambos. Luego se irguió y miró a Shen. Yun Tianmin quiere verte. ¡Wow! ¡Yun Tianmin! La persona a la que le sacaron el cerebro en la Tierra, la persona que era protagonista del proyecto Escalera, antes que se conformara el proyecto Vallado. Will, exacto, Mardek, era Will. El de la versión de Netflix es Will, así que el futuro de este hombre, de Will, lo vamos a ver ahora. ¿Qué pasó con él? Mandaron su cerebro al universo. El cerebro de Will, en la versión de Netflix, lo repito, fue enviado al universo y lamentablemente el proyecto Escalera falló, porque se acuerdan que tenían que poner 1000 bombas en el camino para que la sonda alcance la velocidad del 1% de la velocidad de la luz. Sin embargo, a la tercera ya había fallado, ni siquiera había llegado a la décima o a la onceava o a la doceava, no lo sé. Pero resulta que Yun Tianmin o Will quiere ver a Shen. Se van a reencontrar estos dos personajes. Vamos a ver qué pasó y cómo se reencontraron, si es que se reencuentran, obviamente. Pero veamos. Fragmento de un pasado ajeno al tiempo, la larga escalera. Espérenme, por favor, 10 segundos. Ok, ahora sí.
se había perdido en el universo, dice. Bueno, veámoslos de una vez. Durante la era de la crisis, antes de del gran cataclismo, la Tierra emprendió grandes proyectos tecnológicos en defensa del sistema solar, como el ascensor espacial y avances en fusión nuclear controlada. Sin embargo, el proyecto Escalera era un intento mal planificado de comunicación interestelar. Fue olvidado y considerado un fracaso. Casi tres siglos... Esto lo voy a leer rápido porque tenemos que pasar a la parte del encuentro, ¿ok? Pero tienen que considerar estos factores o estos detalles. Casi tres siglos después del proyecto Escalera, porque ya habían pasado 300 años y algo más desde que se envió a Will o a Yun Tianming al universo. Cuando los trisolarianos interceptaron la sonda, ¿ok? Interceptaron la sonda que transportaba el cerebro de Yun Tianming. La forma en que lo hicieron sigue siendo un misterio, pero se especula que los ufones pudieron haber seguido la sonda. O sea, cuando enviaron la sonda de Will o de Yun Tianming, lo enviaron al universo, resulta que uno de los ufones ya estaba siguiendo la sonda. ¿Por qué? Porque para los trisolarianos era importantísimo investigar físicamente a un ser humano. ¿Ok? O al menos un cerebro humano. Y también a ese punto, no solamente habían dos sofones en la Tierra, ya habían como 10 sofones en la Tierra, por eso es que uno de ellos lo siguió. Pero se especula, y eso lo van a revelar después en Netflix, supongo, y esperemos que pues haya segunda temporada, pero se especula que los sofones pudieron haber seguido la sonda durante su etapa de aceleración para obtener sus parámetros de vuelo. O sea, lo siguieron. Se cree que una nave trisolariana de la primera flota capturó la sonda, posiblemente enviada mucho antes que el resto de la flota. Después de que la creación de la disuasión de Bosque Oscuro, la flota trisolariana se alejó del sistema solar y la Tierra no pudo determinar sus parámetros de vuelo exactos, pero es posible que la nave trisolariana se encontrara con la sonda en su trayectoria. Lo más seguro es que llegó hasta ellos gracias a los sofones y lo interceptaron y lo recogieron. Aunque se estima que la interceptación ocurrió hace 30 o 60 años, después de la era de la disuasión, los trisolarianos podrían haber estado interesados en capturar un espécimen humano vivo, dado que los contactos previos entre los humanos y trisolarianos eran limitados. Resulta que después de que Luo Ji inició la disuasión, después de ese momento pasaron 30 a 60 años, hasta ese momento estaba en el universo el cerebro de Yun Tianming y pudieron recogerlo. Yun Tianming, o Will, se encontraba a bordo de la primera flota trisolariana en ruta hacia Sirio. La sonda que enviaron a Will... ya me estoy mezclando los personajes. A Yun Tianming se encontraba hacia Sirio. Creo que está a 400 años luz de distancia, muy lejos, sin rumbo. Aunque su estado exacto era desconocido, la incógnita principal era si seguía trabajando para los intereses de la humanidad o si se había integrado a la sociedad trisolariana y había adquirido un nuevo estatus social. Se preguntaban, ¿cómo está vivo? ¿Qué pasó con él? ¿Es un trisolariano ahora? La posibilidad de que Yun Tianming hubiera participado en eventos recientes entre la humanidad y los trisolarianos era inquietante. Sin embargo, su aparición coincidió con un momento crítico para la civilización terrícola. Todo el planeta escuchó sobre esta noticia. Toda la Tierra escuchó que Yun Tianming, el cerebro de Yun Tianming, un terrícola que habían enviado al espacio hace muchísimos años, casi 300 años, apareció. Tomoko había revelado que apareció. Así que mucha gente en la Tierra empezó a creer en él como un ángel enviado por el ser superior o por aquel ser divino que los estaba protegiendo. Así que Yun Tianming es su ángel ahora, por alguna razón. Todo pasa por algo, así que por alguna razón, y la humanidad ha tenido suerte hasta ahora. Así que vemos que lo consideran como un ángel. Era de la retransmisión, año 7 o año 8 creo que era esto. Yun Tianming. Shen estaba dentro de una nave espacial. ¿Qué pasa? Aquí les doy contexto, porque lo salté. Shen se sorprendió y de repente pasa la escena a que se prepara lo más pronto posible a ir a visitar a Yun Tianming. Va a encontrarse con él, pero las condiciones son muy interesantes. Una de ellas es que no va a ser en la Tierra, ¿ok? Shen Xin estaba dentro de una nave espacial de camino a encontrarse con Yun Tianming. Pero estaba subiendo primero por el ascensor espacial. Les digo del ascensor espacial porque en esa época el ascensor espacial fue uno de los primeros inventos que se logró gracias a los nanomateriales del profesor Wang. O en este caso, en la versión de Netflix, de Augie Salazar. Los nanomateriales
hicieron posible la construcción de un ascensor espacial, haciendo mucho más barata la investigación espacial. ¿Ok? Y este ascensor era uno de los primeros que se formaron hace 300 años, justamente cuando se estaban empezando a preparar contra los trisolarianos. Bien, bajo ese contexto, Shen se dirigía al espacio. Aunque era ingeniera aeroespacial, nunca había estado en el espacio antes. Mientras la nave se movía hacia la órbita geosíncrona a través del ascensor espacial, Shen pensaba que sus días de universidad y las conversaciones que tenía con Yun Tianming era otra persona. Recordaba los días cuando estudiaba con Yun Tianming. Recordaba sus conversaciones con él mientras subía por el ascensor espacial. Un ascensor espacial es tal cual, ¿no? Un ascensor que nos lleva desde la Tierra hasta el espacio, hasta cierta altura muy considerable, haciendo mucho más fácil la exploración, como les dije. La cabina del ascensor era cómoda y tenía una vista al espacio a través de una escotilla en el techo. Shen se relajaba en un sofá mientras observaba el paisaje celeste, pero de repente se vio flotando en una cabina, junto con los objetos que también flotaban. Un oficial confirmó que estaban llegando a la estación geosíncrona, o sea, a una estación que estaba en la parte superior del ascensor, donde múltiples edificios y la sede del grupo Halo los esperaban. Shen se sintió fascinada por la ingravidez y la grandeza del espacio, sorprendentemente cómoda en ese entorno. A medida que se acercaba a la estación, su emoción y su expectación crecían. Estaba emocionada porque iba a ver a su amigo. Bueno, espero que no sea solo su amigo, pero vamos a ver, porque Yun Tianming la amaba, ¿cierto? Al llegar a la estación, Shen quedó impresionada. La estación, construida con materiales antiguos, recordaba tiempos pasados. En el salón circular vio carteles de propaganda antigua que hablaban de una época previa al gran cataclismo, justamente antes de que, cuando Luo Ji todavía era un profesor de universidad, antes de que lo hibernaran, antes de que empiece todo este desastre para Luo Ji, empezaron a construir el ascensor espacial, porque cuando lo construyeron el profesor Wang todavía estaba vivo. Explorando la estación, experimentó diferentes niveles de gravedad. Los anillos concéntricos representaban diferentes épocas históricas de la humanidad, desde la opresión militar hasta la libertad hedonista. Bien, veía marcas de hace 200 años y era viejo. Ya estaba viejo el ascensor espacial. Finalmente llegaron a un puerto espacial donde Shen vio despegar un avión hacia el espacio exterior. Era algo común para los habitantes de la estación, pero para Shen, ver despegar, ver un aeropuerto en el espacio y ver un avión despegar de ese aeropuerto era maravilloso. Primera vez que lo veía. Pero para los que estaban allí, obviamente era cosa de todos los días. 3 días antes de que Shen y Luo Ji se despidan de Tomoko, Tomoko dio unos detalles de la reunión a la Tierra, ¿ok? Comenzó explicando los principios básicos de esta conversación. 1. Bueno, primero, era un asunto privado. La conversación entre Shen y Yun Tianming era algo privado, o entre Shen y Will. No tenían que meterse nadie más, nadie podía acompañarlos, esa era una condición. La conversación se limitaría a estos dos, solamente los dos, y además no tenían que hablar sobre tecnología, tampoco de política y tampoco del ejército de Trisolaris. Eran restricciones que tenían que poner. Yun Tianming no podría mencionar esos temas y Shen no podría preguntar al respecto. Durante la reunión no habría nadie más presente ni se permitirían registros. Solamente los iban a espiar los sofones para saber que no hablaran de tecnología o de algo más. El encuentro tendría lugar en el punto de Lagrange, donde las gravedades de la Tierra y el Sol se equilibraban a 1.5 millones de kilómetros de distancia. Entiendo que es a una distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Okay? Los sofones facilitarían la comunicación en tiempo real con la primera flota trisolariana con voz y video disponibles. O sea, los sofones iban a transmitir toda la conversación a los trisolarianos. Y si es que ellos hablaban de tecnología o algo más, algo malo les iba a pasar. ¿Por qué elegir un encuentro en el espacio? En una era de comunicación a través de neutrinos, el espacio ofrecía un aislamiento que la superficie terrestre no podía proporcionar. Tomoko explicó que la solicitud era simbólica. El encuentro debía ser independiente de ambos mundos. El punto de Lagrange se seleccionó para mantener la posición de Shen relativamente estable, y los trisolarianos tenían la costumbre de reunirse en puntos de equilibrio celestes. Esto era lo que Shen sabía, pero luego descubrió algo más.
Crucial. El jefe de la flota la llevó a la cápsula con espacio para solo 4 personas. Era una cápsula especial y era espacial, obviamente. Era aparentemente pequeña. Al entrar, la mitad del casco esférico se volvió transparente, dándoles la sensación de estar dentro de un traje espacial gigante. Imagínense una cápsula como una cápsula transparente gigante. Al menos parecía gigante. La nave se eligió por su campo de visión abierto, ya que la aviación moderna no tenía controles físicos. Controles físicos, solo proyecciones holográficas. Shen notó 3 círculos en el casco transparente: verde, ámbar, rojo. ¿Ok? Se notan esos tres colores. Perdón, perdón, perdón. Bien. Tenían una especie de semáforo: verde, ámbar y rojo. ¿Por qué habían puesto unas luces verde, ámbar y rojo? El jefe de la flota explicó que Tomoko controlaba esas luces. Los trisolarianos monitorearían el encuentro y la luz verde estaría encendida si consideraban aceptable el contenido de la conversación. La luz ámbar indicaría temas cercanos a lo inaceptable y la luz roja se activaría si se percibía que Shen estaba recibiendo información indebida. O sea, si conversan, si están bajo las reglas que hemos dicho, la luz iba a estar en verde. Pero si empiezan a hablar de ciencia o del ejército de Trisolaris o de su tecnología, iba a ponerse ámbar. Y si sobrepasaban más detalles que no debía conocer, los Trisolarianos no querían que conozcan su tecnología, iba a pasar a rojo. Y si pasaba a rojo, la cabina de Shen iba a estallar. Shen estaba en la cápsula cuando el jefe de la flota le explicó sobre la bomba controlada por Tomoko. Esta bomba explotaría si se enciende la luz roja, pero solo afectaría el lado donde estaba Shen, no a Yun Tianming. El jefe de la flota le dijo que las luces no serían como semáforos y que podrían cambiar sin previo aviso. O sea, podría pasar de verde a rojo instantáneamente. No va a avisar, si es que su conversación es netamente tecnológica, directo va a pasar de verde a rojo y Shen va a estallar. Además, Tomoko también activaría la luz roja si se encontraban dispositivos de grabación, no podían grabar nada, o comunicación en la nave. Sin embargo, aseguraron que la nave estaba libre de esos dispositivos y que el sistema de navegación no registraría nada. Shen entendió las implicaciones y la importancia de hablar solo de asuntos permitidos durante la reunión. Shen comprendió que si algo salía mal, la Tierra no obtendría ningún beneficio. Sin embargo, ella no quería que eso sucediera. El jefe de la flota le mostró una bomba de hidrógeno en miniatura, como precaución, pero Shen sonrió mostrando su determinación. Toda la humanidad le había dicho a Shen, o al menos sus líderes le habían dicho a Shen, que tiene que, ahora que va a conversar con Yun Tianming, que por favor le saque información para saber cómo podemos evitar un ataque de bosque oscuro en la Tierra. Pero Tomoko estaba diciendo que habían reglas, no podrían conversar de tecnología, no podrían conversar de nada de estos temas, solamente de temas de los dos, de lo que sentían entre ellos, de sus recuerdos, etc. Y si conversan de algo tecnológico, Shen iba a estallar, iba a estallar. A pesar de las advertencias y la amenaza de la bomba, Shen estaba preparada para afrontar los desafíos de la reunión y seguir adelante con su misión. Shen dijo: "Gracias, lo comprendo". Después de 5 horas, la cápsula inició su viaje hacia el punto de Lagrange, experimentando una hipergravedad de 3G, que presionaba a Shen contra el asiento. Desde una ventana vio cómo la estación final se alejaba rápidamente mientras la nave se impulsaba con fuego, dejando la Tierra imponente en el cielo. Aunque le aseguraron que el vuelo sería rutinario, Shen reflexionó sobre la corta distancia de 1,5 millones de kilómetros hasta el punto de Lagrange y comparó con la hazaña lunar de siglos atrás. Estaba sintiéndose que estaba recordando cómo la humanidad llegó a la luna y ahí sus recuerdos de Shen. Presenció un amanecer espacial y contempló la expansión de la Tierra iluminada, reconociendo, y desde el cielo vio a Australia. Desde el universo vio a Australia y recordó sus momentos difíciles en ese lugar. La cápsula giró hacia el sol, reduciendo su intensidad mientras Shen flotaba en la ingravidez, bajo la luz similar de la luna llena. Luego de 5 horas, o sea, 5 horas a esa velocidad, la nave desaceleró y llegó a un punto de Lagrange, al punto de Lagrange, orbitando en sincronía con la Tierra y el Sol. En ese espacio vacío, Shen se preparó mentalmente para memorizar el encuentro con Yun Tianming o con Will, convirtiéndose en una grabadora emocionalmente neutral. Quiso memorizar todo,
todo lo posible. En ese momento, un sofón se desplegó cerca de la nave, mostrando inicialmente ruido visual y luego revelando un campo dorado de trigo bañado por la luz del sol en el espacio. Un sofón estaba cubriendo todo, obviamente, para vigilarlos. El campo con una décima parte de la hectárea estaba listo para ser cosechado. ¿Ok? Y era iluminado por complejas tuberías. Bien, aquí Shen, después de que el sofón se desplegó, Shen vio una especie de campo de cultivo. ¿Ok? Este campo de cultivo era grande. Era como una décima de una parte de una hectárea. Estaba listo para ser cosechado. Estaba viendo como un campo. Así como cuando Thanos estaba en su planeta, me imagino así un campo, cuando estaba descansando después de su misión, algo así. Y era iluminado por complejas tuberías. Tuberías emitían luz e iluminaban este campo, dándole una luz para que puedan crecer sus frutos. Grosores que parecían como una obra artística. Shen se quedó desconcertada y fascinada por la complejidad de esa ingeniería. Todo estaba desordenado. El paisaje parecía todo lo contrario a lo que la Tierra significaba el orden. Y eso lo hacía fascinante. Era un paisaje de una casa de campo, imagínense una casa de campo pequeña, donde tubos reemplazaban la luz del sol. Estos tubos tenían varios tamaños y era un campo donde alguien cultivaba sus plantas. ¿Quién? Un hombre se acercó a Shen a través del campo de trigo diciendo: "Hola, Shen". Él era Tian Ming. Yun Tian Ming apareció. Will apareció. Vestía una chaqueta plateada y parecía rejuvenecido y en buena forma física, mientras jugueteaba con una espiga de trigo. Finalmente levantó su mirada, sonrió y la saludó con alegría. A pesar de los siglos transcurridos y la distancia en años luz, su conexión parecía intemporal y cercana. Resulta que reconstruyeron su cuerpo. Estaba él tal cual y más joven. No solamente los trisolarianos tomaron su cerebro y lo investigaron, sino que le dieron un lugar donde podían cultivar las semillas. Que ¿se acuerdan que Shen le mandó semillas juntamente en la sonda de plantas que a él le gustaba? Entonces esas semillas las estaba cultivando en ese campo. ¿Ok? Parecía temporal y cercana. Bueno, la emoción abrumadora de estar frente a Tian Ming cruzando siglos se apoderó de Shen, pero se recordó a sí misma de mantener la compostura y concentrarse en memorizar cada detalle. Tian Ming explicó que estaba labrando la tierra para sí mismo, lo cual desconcertó a Shen, quien le preguntó si estaba solo. Le dijo: "¿Estás solo? ¿Estás solo?". Y él pues no respondía, pero sí, estaba solo. Pero tenía su casa de campo en una nave. El aspecto actual de Tian Ming contrastaba notablemente con el Tian Ming del pasado. Antes había sido un enfermo terminal de la universidad. Y en la universidad fue solitario. No tenía muchos amigos. Sin embargo, el Tian Ming presente de hoy irradiaba madurez y un aura de haber superado todas las adversidades. Shen notó que no podía deducir su historia actual con solo mirarlo, a diferencia de en su pasado. Tian Ming expresó su gratitud por las semillas, le dijo: "Gracias por las semillas que pusiste en la sonda", mencionando que las había plantado y que habían crecido bien. Aunque los pepinos habían sido difíciles de cultivar, Shen se sorprendió de que Tian Ming supiera que había sido ella quien envió las semillas, lo cual generó interrogantes en su mente, como: "¿Quién le dijo que yo puse las semillas ahí? ¿Quién le dijo?". La conversación continuó revelando que la tierra utilizada para la agricultura en la nave estaba... Me trabé duro. Perdón. La conversación continuó revelando que la tierra utilizada para la agricultura en la nave estaba hecha a base de meteoroides. O sea, sacaron esa tierra fértil que estaba con Will o con Tian Ming. Lo habían hecho a base de meteoroides. Pero al decir meteoroides, significaba que era la tecnología de los trisolarianos. Así que la señal se encendió en ámbar. Advertencia. Estás a punto de estallar, Shen, o algo así. Tian Ming mostró conocer la señal. Así que levantó la mano. O sea, Yun Tian Ming levantó la mano hacia alguien que lo estaba mirando, probablemente hacia el sofón. Y estaba indicando que todo estaba bien. Que tranquilos, todo está bien. Al parecer su relación con los trisolarianos era algo más que la de un insecto y un entomólogo. O sea, un hombre que estudia insectos.
Shen aprovechó la oportunidad para hacer una pregunta ambigua sobre el tiempo transcurrido, dejando espacio para las interpretaciones diversas. ¿Se dan cuenta que Shen es astuta? Tianming respondió de manera ambigua también. Él entendió la indirecta, ¿ok? Entendió que podía decir otras cosas de diferente forma para que no sean detectados, indicando que había pasado mucho tiempo y mencionando su aprendizaje en la agricultura en ausencia de labradores reales en la nave. Está bien, hablemos de otra cosa. Shen sonrió. ¿Quieres saber qué he estado haciendo? Después de que te fueras, le dijo Shen. Pero Yun Tianmin le dijo, lo sé todo. Siempre he estado a tu lado. ¡Wow! Gran revelación. Desde que encontraron a Yun Tianmin y reconstruyeron su cuerpo, le dieron acceso a un sofón para poder estar con Shen todo el tiempo. Will o Tianmin estuvo cuando la eligieron como la portadora de la espada. Estuvo cuando echó el botón al suelo y no pudo presionarlo. Estuvo cuando sufrió en Australia. Todo el tiempo Yun Tianmin estaba con él. El tono de Tianmin era en serio. Era serio y tranquilo, causando que el corazón de Shen se estremeciera. Sí, siempre había estado a tu lado, observando tu vida a través de los sofones. Seguramente había visto cómo se convirtió en la portadora de la espada, cómo había sido lanzado a un lado el interruptor. Cómo había lanzado a un lado el interruptor rojo en los últimos momentos de la era de la disuasión. Cómo había sufrido en Australia, cómo había perdido la visión a raíz de un intenso dolor y cómo finalmente había tomado entre manos aquella pequeña cápsula. La cápsula que le iba a hacer dormir para siempre. Había vivido todas esas penurias con ella. Era fácil imaginar que él había sufrido incluso más al verla luchar en su infierno particular, estando a años luz de distancia. De haber sabido antes que ese hombre que la amaba había cruzado años luz para observarla, se habría sentido reconfortada. Pero Shen pensaba que Tianmin se había perdido para siempre en la inmensidad del espacio, y la mayor parte del tiempo nunca había creído que él siguiera existiendo. Si lo hubiera sabido, balbució Shen, como hablando consigo misma, jamás podría haberlo sabido. Tianmin sacudió la cabeza. Las emociones que Shen había reprimido en lo más hondo volvieron a dispararse, e hizo esfuerzos sobrehumanos por controlarse y no llorar, porque a pesar de que ella se sentía sola en esos momentos difíciles de sufrimiento que ha pasado en toda su vida, se dio cuenta que en esos momentos difíciles no estaba sola. Estaba Yun Tianmin con ella. Todo el tiempo estaba con ella. Bueno, ¿y qué me dices tú? ¿Qué has vivido? Le pregunta ella. ¿Puedes contarme algo? Inquirió Shen. Sin duda se trataba de una pregunta arriesgada, pero tenía que dar el paso. Déjame pensar, dijo Yun Tianmin. Luz ámbar. Ni siquiera dijo algo y la luz ámbar se encendió incluso antes de que Tianmin abriera siquiera su boca. Era una seria advertencia. Tianmin sacudió la cabeza con vehemencia. No puedo decirte nada, absolutamente nada. Chen Xin permaneció en silencio. Sabía que había hecho todo lo posible por la misión. Lo único que podía hacer ahora era esperar a ver qué quería hacer Tianmin. Así no podemos hablar, suspiró Tianmin como molesto, como no podemos hablar de nada. Luego con la mirada añadió. Por tu bien. Efectivamente, aquello era demasiado peligroso. La luz amarilla ya se había disparado 3 veces y estaba a punto de matar a Shen. Obviamente se iba a sentir culpable si algo le pasaba. Shen dio un suspiro. Tianmin se había rendido, o sea, Will se había rendido. Volvería a la Tierra sin cumplir con su misión. Pero sabía que no había otra opción y lo entendía, como no hay manera de conversar de algo más. No puedo hacer nada. Cuando dejaron a un lado la misión, ese espacio que los contenía se convirtió en un mundo secreto. Entre ambos no necesitaban palabras. Sus miradas eran suficientes para decirse todo lo que necesitaban. Ahora que ya no estaban centrados en la misión, Chen notaba más sentido en la mirada de Tianmin, ya que cuando era estudiante, cuando él la solía mirar de esa forma, lo hacía con discreción. Pero el instinto femenino de ella lo había percibido. O sea, una chica se da cuenta cuando te están mirando. A pesar de que piensas que no se está dando cuenta, ellas saben cuando las estás mirando. Ahora su mirada estaba llena de madurez y el rayo de sol atravesó años luz y la bañó con un haz de calidez y felicidad. Chen Xin quería que ese silencio durara para siempre, pero Tianmin habló de nuevo.
¿Te acuerdas de cómo pasábamos el tiempo cuando éramos pequeños? Preguntó Tianming. O sea, Will. Shen negó un poco con la cabeza y la pregunta la cogió por sorpresa y le pareció incomprensible. ¿Cómo así? Pensó ella. Pensó dentro de ella, obviamente, solamente no dijo palabra alguna, pero pensó, no nos conocemos desde niños. ¿Cuando éramos pequeños? No obstante, logró ocultar su asombro. ¿Ok? Se dio cuenta que Will tenía un plan. Muchas noches nos llamábamos, dijo, esto lo está diciendo Jun Tianming. Muchas noches nos llamábamos. ¿Recuerdas cuando nos llamábamos y charlábamos antes de irnos a dormir? Nos inventábamos cuentos y nos lo contábamos el uno al otro. Los tuyos siempre eran mejores. ¿Cuántas historias nos contamos el uno al otro? Por lo menos 100, ¿no? Y Shen respondió, sí, creo que sí, un montón. Shen siempre había sido incapaz de mentir, pero se sorprendió al comprobar que lo estaba haciendo muy bien. ¿Recuerdas alguna de esas historias? No muchas, mi infancia quedó muy lejos, dijo Shen. Pero para mí no está tan lejos, dijo Tianming. Durante todos estos años he contado todas esas historias, una y otra vez, tanto las mías como las tuyas. ¿A ti mismo? Dijo Shen. ¿Cómo? O sea, ¿estás contándote las historias a ti mismo? No. A mí no. Cuando llegué aquí tuve la necesidad de aportar algo a este mundo. O sea, a los trisolarianos le pidieron que aporte algo. Pero ¿qué podía darles yo? Decidí que podía traer la infancia a este mundo, así que les conté nuestros cuentos. A los niños de aquí les encantan. A los niños trisolarianos. Llegué incluso a editar una colección titulada Cuentos de Hadas de la Tierra, que ha tenido muy buena acogida. Es un libro que nos pertenece tanto a ti como a mí. No te he plagiado. Todas las historias que tú me contaste tienen tu firma, o sea que aquí eres una escritora famosa. Según lo que se sabía hasta ahora sobre los trisolarianos, y aquí es algo interesante. ¿Cómo se reproducen los trisolarianos? Según lo que se sabía, voy a continuar de nuevo. Hasta ahora, sobre los trisolarianos, su proceso de reproducción era un misterio, nadie sabía, pero implicaba que dos individuos, o sea, para que puedan tener hijos, los trisolarianos se fusionaban, dos trisolarianos se fusionaban en un solo cuerpo, en el cual, luego de un tiempo, este mismo cuerpo se dividía en tres o en cinco. Esa era su forma de reproducción, ¿ok? Puede ser en tres, pueden tener tres hijos o cinco hijos. A la vez, ellos eran sus propios hijos. ¿Qué causaba esto? Que eran considerados como los hijos de estos individuos. Estos nuevos seres heredaban parte de los recuerdos de sus padres. Es gracias a esta forma de reproducción, los recuerdos de los padres llegaban hacia los hijos, cosa que esto lograba que los hijos no cometan los mismos errores de sus padres. Y ya que tenían muy poco tiempo para evolucionar y crecer tecnológicamente y madurar tecnológicamente, estos conocimientos heredados ayudaban a que puedan avanzar, ya no desde cero. ¿Ok? Laidan. Nacían con cierto nivel de madurez. Ellos ya nacían con cierto nivel de madurez. Y también heredaban recuerdos de sus padres, como lo dije, lo que los hacía diferentes a los niños humanos, ya que los trisolarianos no tenían una infancia en el sentido tradicional de la palabra. Tanto los académicos trisolarianos, o sea, los científicos trisolarianos como los humanos, creían que esa diferencia biológica era una de las bases fundamentales que influenciaban sus respectivas culturas. ¿Ok? Y sociedades. La inteligencia heredada. Ah, perdón. La inteligencia heredada era algo que las condiciones de su mundo desarrollaron. Claro, gracias a las condiciones de su mundo, del mundo que tenían tan peligroso, esto se desarrolló en sus cuerpos. Los hijos rara vez cometerían los mismos errores que sus padres. Así es. Chen estaba nerviosa de nuevo. Sabía que Tianming no se había rendido y que era el momento crucial. Tenía que actuar, pero con precaución, con una sonrisa, dijo. Chen tenía que conseguir alguna información. Antes de seguir, me salió el aviso de que la encuesta había terminado. Al 58% le gustó la versión de Netflix y al 41% no le gustó la versión de Netflix, de 657 votos. O sea que sí les gustó a la mayoría.
Hay que verla toda completa. Yo quiero que hagan la segunda parte, El Bosque Oscuro. Pero como también se va a realizar la versión china del Bosque Oscuro, hay que tener doble material para poder resumir y poder conversar. Ok, tenía que actuar, tenían que actuar. Entre los dos ya se habían entendido y tenían que actuar, pero con precaución, con una sonrisa dijo: No podemos hablar de nada más, pero seguramente podemos recordar esos cuentos. Son solo nuestros. ¿Los que yo escribí o los que tú escribiste? Dijo. Recuérdame los que yo escribí. Hagamos un viaje de regreso a la infancia, dijo Shen, sin titubear. Incluso se sorprendió de lo rápido que se sumergió en la idea de Tianming. O sea, ya estaban cómplices a contarse las historias. Tianming extendió las manos y levantó la mirada, dando a entender a los observadores que no habría problemas con esto. Entonces se volvió hacia Shen. O sea, Tianming levantó las manos hacia los sofones probablemente y dijo: Vamos a hablar de cuentos. No tiene nada que ver con tecnología ni restricciones. ¿Ok? Un momento, por favor. Ok. ¿En dónde nos quedamos? No podemos hablar, pero seguramente. Bien. Tenemos alrededor de una hora. Les quedaba una hora para conversar. ¿Qué historia quieres escuchar? ¿Qué te parece el nuevo pintor del rey? Y así, Tianming comenzó a contar la historia del nuevo pintor del rey. Tenía una voz profunda y calmante, como si estuviera recitando un antiguo canto. Shen intentó memorizar todo el cuento, pero la historia la atrapó por completo. El tiempo pasó mientras Tianming narraba el cuento, que consistía en tres historias entrelazadas. El primer cuento era el nuevo pintor del rey, el segundo el mar de los voraces, el tercero el príncipe de aguas profundas. Cuando terminó la última historia, el sofón inició una cuenta regresiva indicando que les quedaba un solo minuto. El momento de la... O sea, era un cuento, imagínense que eran tres cuentos que duraban una hora. Casi 20 minutos cada cuento. Era muy largo, así que tenía que memorizar todo. El sofón inició una cuenta regresiva indicando que les quedaba solo un minuto. En el momento de la despedida se acercaba. Shen salió del trance de los cuentos de hadas, sintiendo un fuerte impacto en su corazón. El universo es vasto, pero la vida lo es aún más. Estoy segura de que nos volveremos a encontrar, le dijo Shen. Dijo al terminar la frase, se dio cuenta de que había repetido casi exactamente las mismas palabras que le dijo Tomoko también cuando se despidió. O sea, se van a volver a encontrar, según Shen. Algún día, otra vez van a volver a encontrarse. ¿Qué te parece en la estrella? ¿En dónde? Encima se preguntaron. Entonces acordemos dónde encontrarnos, le dijo Tianming, en algún punto de la Vía Láctea. ¿Qué te parece en la estrella que me regalaste? Le dijo Shen. Nuestra estrella, propuso Shen de inmediato. De acuerdo, dijo Tianming, en nuestra estrella. Mientras se miraban a una distancia astronómica, la cuenta regresiva llegó a cero. Ya se iban separando. La imagen desapareció y el sofón recuperó su apariencia reflectante. ¿Cuáles eran estos cuentos? ¿Qué secreto tenían? ¿Tenían la solución del problema? La luz verde se apagó. No había luces encendidas. Shen comprendió que estaban frente al abismo de la muerte. Su conversación con Tianming estaba siendo analizada a bordo de una nave de la primera flota trisolariana. O sea, después de que conversaron, estaban revisando cada punto de la conversación y mantenían a Shen en el espacio, porque si descubrían algo en secreto, iban a estallar su nave. Shen se vio reflejada junto con su vehículo en la superficie esférica del sofón. La mitad de la nave era transparente, como un delicado portarretratos colgado en un collar, en el que ella era la imagen. Llevaba un traje espacial ligero y blanco, luciendo pura y hermosa. Sus propios ojos claros y serenos le sorprendieron, ajenos al caos interno que sentía. Imagino ese bello portarretratos colgado cerca del corazón de Tianming. Algo romántico, ¿no? Que estaban viviendo entre los dos. Después de un tiempo indeterminado, el sofón desapareció. Así que inició el viaje de Shen a la Tierra. Perdón que la garganta me duele. Un poco. Voy a tomar un poco más de agua. Creo que me estoy resfriando. Durante las horas del viaje de regreso, Shen cerró completamente el casco de la nave, se aisló del exterior y se concentró en memorizar. Repetía una y otra vez las palabras y las historias de Tianming para que no se olvide de los cuentos.
Así que hasta que la aceleración cesó, la nave cambió de dirección y redujo la velocidad, pero ella estaba absorta en su tarea. Finalmente, tras varias sacudidas, la puerta se abrió y la luz de la estación terminal inundó su interior. Después de su llegada a la estación, Shen fue llevada a una sala secreta en donde se le pidió que grabara toda su conversación, sin omitir ningún detalle, mientras estaba rodeada por un equipo de especialistas. Descubrió que la sala estaba protegida, y aquí hay algo importante. La humanidad por fin descubrió cómo protegerse ante los sofones. Resulta que en este punto la humanidad ya podía protegerse solo en habitaciones muy pequeñas de los sofones. ¿Cómo? Bueno, primero tenían que entrar con trajes especiales, ¿ok? Si no, les iba a dar fuerte la electricidad. Resulta que mediante la electrificación de las paredes podían evitar la presencia de sofones. Después de mucho tiempo, por fin la humanidad logró esconderse de los sofones, al menos por ahora, en espacios muy pequeños, totalmente herméticos. Es por eso que el ambiente dentro se sentía muy pesado, porque cuando entraron no podían respirar muy bien, cuando respiraban se sentía que agujas entraban en su garganta. Y me hace dar la misma sensación. Tras varias grabaciones, incluyendo un bajo a un estado similar, la inducieron a una hipnosis. La hipnotizaron, algo así. Y empezaron a pedirle detalle a detalle cada uno de los cuentos que Yun Tianmin le contó, asimismo detalles de toda su conversación. Luego le pidieron que relate los cuentos una, dos y hasta tres veces. También le pidieron que relate el cuento desde el final hacia el inicio, para que todo pueda tener sentido y vean que no se está inventando nada. El equipo especial la elogió por su acto de heroicidad. Después de terminado, le dijeron: gracias, eres muy, muy buena. Pudimos transcribir los cuentos y seguramente que hay un secreto en esto. Aunque ella se sentía como una máquina de memorizar, al regresar a su cabina en el ascensor espacial, apagó la máquina de memorizar, o sea, por fin se olvidó de memorizar todo y se dejó llevar por el agotamiento y la emoción, llorando frente a la vista de la Tierra. Había visto a su amigo después de 300 años. Mientras tanto, en la superficie terrestre ocurrió un incendio en la casa de Tomoko. De repente, la casa de Tomoko se incendió, donde su androide también fue destruido. Tomoko fue destruido ese día. Probablemente estalló él. O ella, mejor dicho. Antes de eso, el androide había anunciado la retirada de todos los sofones del sistema solar. Dijo: humanidad o seres humanos, nos vamos, nuestros sofones también se van. Aunque las personas dudaban de la veracidad de esta afirmación, pero tenían que considerar que los sofones eran muy valiosos para la humanidad, para los trisolarianos. Y construir un nuevo sofón ya no iba a ser posible, porque para construir un nuevo sofón necesitaban mucha energía y sobre todo un planeta para poder cubrirlo y después comprimirlo. ¿Por qué tenían que cubrir un planeta? Para que cuando cubra este planeta puedan imprimir circuitos en la superficie y después poder comprimirlo al tamaño de un protón. Así que por el momento no van a poder construir más sofones, así que tenían que valorar cada uno de sus sofones, así que se iban a ir del planeta por fin del todo. La posibilidad de perder contacto, estaban de miedo de perder a los sofones, porque se acuerdan que perdió señal anteriormente en una parte del universo, perdieron unos dos sofones, entonces no querían perder más. Los tres siglos de conflicto entre ambos mundos podrían convertirse de alguna manera en una anécdota en la historia cósmica, como un futuro de reunión incierta. Solo era capaz de oír una voz que repetía una y otra vez en su mente. Shen solo oía: nuestra estrella, nuestra estrella. Soñaba con el reencuentro con Tianmin. En ese escenario, los trisolarianos y los humanos perderían contacto y volverían a ser desconocidos en el universo, porque ya se estaban alejando. Llegó el punto en que las dos civilizaciones se estaban separando. Los tres siglos de conflicto y resentimiento entre ambos mundos se convertirían en una historia olvidada en la vastedad del cosmos. Incluso si el destino los reuniera nuevamente, como predijo Tomoko, sería un futuro distante y desconocido. La incertidumbre sobre el futuro de la relación entre trisolarianos y humanos era palpable, y nadie sabía qué les deparaba el destino. Y este es el fin del programa de hoy. Bien. Aquí terminamos el programa de hoy. Vimos el futuro de Tomoko murió. Tomoko murió. Así es, Tomoko ya no figura, ya no va a aparecer más. Los trisolarianos
Totalmente, se alejaron totalmente de la Tierra. Ya no hay más trisolarianos. Adiós al robo waifu, exacto. Será parte de los recuerdos de la historia de la Tierra. Adiós, Oscar. No, aún es temprano, dice Alpharius. Sí, pero ya vamos casi 2 horas. Así es. Itzel. Oh, dice, número 595. Yo quería los cuentos para dormir. Vamos a escuchar los cuentos la próxima sesión, es lo más probable. Y nos falta todavía terminar el libro. Y es que hay cada detalle, como lo podemos ver, hay cada detalle que no puedo pasar por alto. Este libro en realidad se está haciendo más detalloso que el anterior, porque en el Bosque Oscuro habían como unas 30 páginas o 20 páginas que hablaban solamente de Luo Ji y la mujer ideal para él, cuando se enamoró de su mujer imaginaria. Entonces eran muchas páginas, pero lo resumí solamente en una presentación. En este libro ya no hay tanto que resumir porque cada detalle tiende a ser importante. E incluso cuando Shen estaba siendo llevada al punto de Lagrange, resumí bastante. Así es, todavía nos falta. ¿Qué nos dice Itzel? O número 595. Yo quería los cuentos para dormir, dice Marcos, dice pipipi. Cero, eso me recordó al anime Memorias Plásticas, creo que así se llama. No lo conozco, pero interesante. Esdrin, bien, gracias a todos. Sí, gracias, así es. Albert Morán, gracias, amigo. Gracias a ti, Albert. Gracias, Alpharius. Aún es temprano, Dafet. Quédate un poco más con nosotros. Sí, hay que ver los comentarios. Luego nos despedimos. ¿En qué parte del libro es para leer? Estoy en la página casi 400, creo. 428. Y son 600, 650 creo, más o menos. Me quedé con un sinsabor, siento que falta algo. Sí, falta algo hoy, ¿verdad? Era como, el programa de hoy era como más de Jun Tianming, o sea, de Will y Shen, y los detalles que hemos visto de la destrucción de Trisolaris. Me sorprende que haya una civilización tan poderosa que pueda destruir un sol. Y vamos a ver más de esa civilización y un poco más de las dimensiones el programa que viene. Esas dimensiones están muy interesantes. Siempre pensé que los sofones fueron desplegados en otras dimensiones porque se perdieron en la cuarta dimensión. ¿Por qué se perdieron en la cuarta dimensión? Sí, cierto, eso también. Es un punto que tengo que descubrir porque se perdieron los desplegaron a varias dimensiones para poder construirlos. En el primer libro menciona la cuarta, la novena o no sé cuál más. Quizá más adelante nos expliquen esto. Maravilloso, me quedé con un sinsabor, dice Alpharius. Me apresuré a regresar de la universidad para estar en el directo. Gracias, Alpharius, siempre presente. Ahora hay tiempo para leerse el Goliath y el Neil Gaiman, dice Stream. Rodolfo Rivas, ni los libros ni el de Netflix me he spoileado demasiado. Y Laidan, allí se ven los humanos que se rasquen sus propias uñas. Hola, Engla, ¿cómo estás? No recibí aviso, solo me fijé en la suscripción y había directo. Sí, Engla, exacto. Hoy teníamos live. Cada sábado normalmente lo tenemos. Los tres cuerpos, esa serie nunca termina. Sí, está bastante larga. Pero ya vamos a ver el final en tres sesiones más probablemente. No me esperaba el final sin musiquita de despedida. Sí, está fallando la música que pongo. Cada vez la renuevo, pero no sé por qué no toca. No está tocando ahora, ¿no? Engla, llegué muy tarde. ¿A qué hora empezó? Hace 2 horas, Engla. Ya estamos terminando. Estos directos se me hacen cada vez más cortos, dice Osvaldo. Cerebro, así es. Hemos visto el cerebro de Jun Tianming hoy, que fue reconstruido en un cuerpo nuevo, sano. ¿Será inmortal? No lo sabemos. Los trisolarianos no pueden ser tan malos si le dieron una granja. Exacto. Bueno, quizá lo querían estudiar y le dieron algo a cambio, ¿no? Mardek, hola Shadow 547. Mardek, ¿es cierto que hay referencia de los cuentos en Netflix? Sí, le dieron. ¿Se acuerdan del chiste que en Netflix, en la versión de Netflix, le contó Ye Wenye a César Durán, al Luo Ji de Netflix? Era un chiste medio raro, muy extraño. Era que. ¿Quién era Einstein? No me acuerdo, un científico, creo que tenía un violín que quería tocar con Dios y de repente él se molesta y lo golpea. Es algo extraño. Es mejor sin música, dice Dani. Sí, hay gustos, hay gustos. Era obvio que volvería. Sí, tenía que volver.
Oye, tus resúmenes de esa serie están bien chidas. Muchas gracias, Yandel. Maxi Dark dice, ¿alguien? ¿En qué parte del libro es para leer, porfa? Esto está más o menos. Bueno, les pongo en el. Para ser exactos, les voy a poner en la descripción terminando el live. Edgardo Luis Palomino Molina dice: los sofones no se perdieron, se perdió su comunicación con la pareja cuántica, pues pasaron a estar en dimensiones diferentes. Buen punto. Claro, porque pasaron a una zona donde no había señal y de repente ya no había comunicación. Probablemente sea la cuarta dimensión. Cuando llegaron a la cuarta dimensión, se perdieron. Cuando llegaron a las burbujas, ¿se acuerdan? Solo tengo algo que preguntar. ¿Los trisolarianos habrán visto el cerebro como la nave del anillo del pececito? Ay, puede ser, ¿eh? No, que yo sepa, ellos no tuvieron contacto. Bueno, esa es la teoría. No habían tenido contacto con una civilización de la cuarta dimensión. O probablemente no conocían. Por eso es que no habían, no previeron que su gota iba a ser destruida de esa forma. Necesito mi musiquita de los Caballeros del Zodíaco, dice Ilaidan. Es una mascota, es una mascota para los trisolarianos. Pareciera que sí, ¿no? Gracias. Eran los sofones, los músicos, dice. Muchas gracias, dice Shadow547. Bueno, ya me voy también yo. Muchas gracias a todos por asistir al programa del día de hoy, les agradezco muchísimo. Ya hemos visto qué pasó con Yun Tianming, hemos visto detalles de la destrucción del planeta de Trisolaris y uno de sus soles. La próxima sesión, casi siempre digo la próxima clase, la próxima sesión ya estamos casi a punto de terminar el tercer libro y ver el desenlace final de esta historia que se pone cada vez más y más interesante. Esta fue una sesión calmada, sin mucha acción épica, pero la próxima probablemente sí lo sea. Los quiero mucho, nos vemos a la próxima, tengan un buen domingo el día de mañana y tengan una excelente semana. Acabo de publicar un video el día de hoy acerca de la continuación, o sea, la película La Quinta Ola, muchos la vieron. Pero nadie sabe cómo, o muy pocos, los que leyeron el libro, los libros, saben cómo termina. Así que ya publiqué el final de esa historia que, por cierto, estaba muy buena. A ver si pasan un rato para darle un like y darle una vista. Nos vemos a la próxima semana, el día sábado, a las 7 de la noche, horario de Lima, Perú. Hasta la próxima. Bye, bye, bye.